Buenas tardes a todos ustedes, ya son las 6 con 20 minutos, una enorme disculpa, pero pues por algunas cuestiones de casa me han estado quitando el tiempo y bueno, pues ya andamos por aquí para seguir hablando de este tema tan complicado, de este tema tan largo que es el narcisismo. Recuerden, yo no soy psicóloga, soy abogada, sin embargo, me he estado documentando, he estado leyendo, eh, también pues tengo conocimiento y he pasado eh, como víctima de, 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 de estas relaciones tan, tan complejas, tan complicadas. Me disculpa, ahorita voy a intentar le, leerlos. Dice, hola, ¿por qué no me dejas comentar en tus TikTok? Eh, Ah, bueno, lo que pasa que puse restricciones en algunos TikToks. Eh, pero bueno, pues voy a, a. Voy a ver de qué manera puedo dejar a ti, Lux y a algunos otros que puedan comentar mis TikToks. Porque. Eh, no me gusta hablar mucho del tema, pero se los voy a decir rápidamente. Hay un video que yo subí a TikTok donde hay fotos con una persona. La persona, pues. Bueno, entonces esta persona dejó ahí comentarios, entre otras, eh, amistades de esta persona también empezaron a hacer comentarios y por tanto pues decidí este, bloquear a algunas personas y a otras les puse restricción porque, bueno, pues finalmente hay muchas cuestiones de las que, pues, quisiera hablar y no puedo, no porque tenga miedo, sino porque, pues, a lo largo del tiempo ya iré platicando algunas cuestiones, pero prometo que ya, este, voy a arreglar esa situación para que puedas comentar eh, los videos deluxe. Eh, Murguía, hola, mi crush chaparrita, me mandan muchos besos, por fin. Muchos, muchos, muchos besos para ti, para, para todos ustedes, para que estén bien. Y bueno, pues hoy vamos a seguir hablando de este tema tan, tan complicado. Hola por acá, Magali. Eh, este, también estoy transmitiendo en TikTok. Tiene que ver mucho con estos temas del narcisismo. ¿Por qué? Porque es un tema que, aunque siempre ha existido, poca información se tenía antes. Antes de comenzar, pues ya saben, en Aequitas et Justitia per Humanis tocamos de muchos temas. Y antes de eso, quiero iniciar comentando. Lo cierto es que un amor mal sano, un amor enfermo, relaciones insanas, desgraciadamente pueden llevar a la muerte, ¿sí? Eh, ya sea que, el, eh, en este caso, el depredador o el narcisista pueda... Hacer algo en contra de la víctima o que la víctima pueda atentar en contra de, de su propia vida o se pueda atentar en contra de la, de, de la vida de, de otros y posteriormente la suya. Sí puede llevar, dice Magali. Hola, buenas tardes, saludos, saludos, Magali. Pues ya andamos por aquí, este, no, no he tenido con mucho tiempo de, de andar conectada por algunas cuestiones. Pero pues ya andamos por aquí un ratito. La verdad es que pienso que hablar de estos temas es bueno, es, es interesante, no solamente a manera de cultura, sino también a manera de que las personas puedan reconocer situaciones que nos hacen daño. Hoy tengo que decirlo, yo soy una sobreviviente, y lo digo así, soy sobreviviente, víctima sobreviviente de una relación narcisista. ¿Por qué lo digo? Porque es la verdad. ¿Por qué quiero hablar de este tema? ¿Por qué hablo de estos temas? Pues porque yo también ya lo viví. Porque yo he estado o estuve en esa etapa de eh, incierto, de desesperación. Juan Carlos, buen lunes. Un abrazo, un abrazo, amiguito. Muchas gracias. Ahorita leo por acá. Entonces. Pienso que es importante hablar de estos temas para que aprendamos a identificar cuando nos relacionamos con personas enfermas. Eh, no solamente es un trastorno, muchos piensan que solamente es un trastorno de personalidad que tienen eh, pues los individuos narcisistas o las individuas narcisistas. Resulta que también son problemas ya en su cabecita, en su cerebrito, o sea, si sí tienen una enfermedad hasta cierto punto mental que es funcional. Pero su cerebro no está bien. Por tanto, al no estar completamente desarrollado en algunos aspectos, eso hace que estas personas pues obviamente agudicen ese narcisismo o esos comportamientos. ¿Sí? Eh, desliza... Ya, ya lo deslicé. A ver, vamos a leer por acá. Eh, dice Lux. Quedan grabados los lives, algunos sí, otros no. Pero yo te invito y yo invito a todos a que también me sigan en mi fanpage de eh, por Facebook de Aequitas et Justitia per Humanis, así como aparece eh, este, en los flyers y en mi canal de YouTube que subo todos los videos como Aequitas et Justitia per Humanis. También ahí me van a encontrar, porque yo he visto muchos videos y obviamente fui a terapia también. Eh, me dio terapia, pues la psicóloga Magali Flores, que la tengo aquí en Facebook. Eh, tomé también terapia en otro lado. Eh, acudí posteriormente a un psicoanalista también. Y estuve viendo cápsulas eh, con un eh, con otra persona que tiene un canal de YouTube como también un TikTok aquí que se hace llamar Sangre Masónica con mi queridísimo hermano Oteb Said, muchísimas gracias. Y todo eso a mí eh, me ha ayudado eh, como persona a poder ir sanando. No es sencillo, la verdad, y yo se los digo, no es sencillo, no es fácil salir de una situación narcisista. ¿Por qué? Yo he visto muchos videos en TikTok, he visto muchos eh, videos en eh, eh, YouTube, eh, entre otros, y a mí me han gustado. Eh, dice Deluxe, el anterior live fue muy interesante. Muchísimas gracias. Espero que este también les guste porque yo he visto muchos TikToks y dicen algunos: ¿por qué no? ¿Por qué atacas tanto al narcisista y no a la víctima? Ojo, para que hay una relación narcisista. Hay dos partes, esas dos partes que es el depredador, o sea, el depredador es el narcisista o la narcisista. Por otro lado está la víctima o la presa. Por tanto, ambas partes tenemos carencias afectivas, carencias de estima o autoestima en este sentido de cómo nos percibimos. Uno tiene la idealización hacia ser algo glorioso y que lo eleven. Y el otro tiene la idealización a uno amor romantizado, entre otras cuestiones. Por tanto, para que exista una relación narcisista o cualquier relación enferma, recordemos, hay narcisistas y hay agresores. Eh, ambos, aunque son agresores, eh, aunque un agresor, hay agresores físicos y hay agresores no físicos. Los narcisistas, por lo regular, son personas que la manera en, eh, de su agresión es verbal, psicológica, emocional, eh, a veces económica. Cuando hay una persona agresora física, obviamente una persona violenta, no, normalmente lo que llevan a cabo es un tipo de violencia física, no solamente verbal, y la mayoría de los narcisistas no emplean siempre los golpes físicos. Ellos emplean otro tipo de eh, violencia que es la psicología, incluso la psicología inversa. Ellos te la saben aplicar y la manipulación, sobre todo. ¿sí? Es un tema bastante interesante. ¿Por qué? Porque yo he visto varios eh, psicólogos aquí, psicoanalistas, que a mí me han gustado mucho eh, la manera en que los tratan. ¿Por qué? bueno pues resulta que hay varios aspectos para que se lleven a cabo este tipo de relaciones narcisistas eh, para que una persona se considere que es narcisista y otra persona se considere que es la víctima el primero de ellos la persona narcisista sí es una persona que no tiene autoestima es nula es decir no tiene amor propio, obviamente no tiene respeto por sí mismo y lo único que es, es el egoísta o el ególatra. Sí hay que aprender cuando nos está manipulando o violentando en cualquier forma. De hecho, sí, porque yo voy a decirles esto, eh, aunque yo no hablo mucho al respecto de mi vida personal, porque no me gusta tocar mucho aquí, tengo que decirlo. Yo llevo un momento en que yo me choqué horriblemente porque decía, yo siendo una profesionista de treinta y tantos años, abogada, que me haya dejado caer y atrapar en una relación narcisista, decía, ¿cómo es posible que yo siendo una profesionista y que yo que voy con las personas que, que son víctimas de una violencia? física entre otras pues yo les diga que no y yo ya me dejé atrapar en esto bueno pues resulta que sí pasa y no debemos de sentir vergüenza eh, eh, en esta situación debemos entender sobre todo eh, no salgan panistas gente X tu este comentario no sé a qué viene panda pero bueno eh, como sea en este sentido, resulta que el narcisismo debemos entender que este tipo de eh, síndrome de personalidad, ¿sí? Y que también es una enfermedad mental como tal porque el cerebro no funciona adecuadamente y porque por tanto la glándula pineal no está dándole el alimento necesario ni el funcionamiento necesario al cerebro ni a las neuronas ni no permite que los neurotransmisores funcionen bien y por tanto que hay una alteración en los genes MAO MaOa y CDH13 hace que efectivamente ya se considere como una enfermedad. Es una enfermedad que no tiene cura. Es un síndrome que tampoco tiene cura. Simplemente se sobrelleva y se va tratando siempre y cuando la persona que presenta estas características quiera realmente sanar o tener una vida funcional más adecuada y quiera realmente crear lazos o vínculos más sanos con las personas a su alrededor. De lo contrario no va a funcionar. Ahora bien, en este sentido, somos humanos, tenemos emociones, tenemos sentimientos, tenemos anhelos y todos, en general, la mayoría de las personas, queremos una relación bonita con alguien. Elegimos a una persona. Ojo. Eh, no me puedo unir, quiero cantar mi buen amor de Mon Este, pues mira, Eduardo, eh, si quieres más adelante, eh, claro, con gusto, para pues no perder el hilo eh, este, del tema, porque pues no tengo mucho tiempo. Hay algunas cuestiones, aspectos que, que, que ahorita estamos eh, en una cuestión aquí que tal vez algún día pueda platicarla con ustedes y por tanto no puedo eh, demorarme tanto en los temas. Ahora bien, vamos a lo siguiente. ¿Qué pasa? Bueno, esta, este, este síndrome y esta enfermedad a la par no respeta profesión, no respeta eh, tampoco oficio, no respeta creencias, no respeta raza, no respeta forma de pensamiento. No respeta ni siquiera género. A cualquier persona con o sin estudios suficientes, sea un doctorado, postdoctorado, maestría, especiali especialidad en lo que ustedes quieran, no respeta. ¿Por qué? Porque somos personas que más allá de tener necesidades primarias, también tenemos esa esas emociones, esos sentimientos que nos caracteriza de otros seres vivos, ¿por qué? Porque somos seres o individuos pensantes. Oigo, yo sufro del problema de expectativas que me eh, que me recomiendan. Bueno, pues hay que ver qué tipo de expectativas porque yo, o sea, yo lo repito, yo no soy psicóloga, yo soy abogada, pero sí me he documentado. Cuando hay problemas por ejemplo, de que tenemos demasiadas expectativas en otras personas, que desarrollamos el síndrome del Salvador y demás, ¿qué debemos hacer? Primeramente, si ya tenemos eh, esa complicación en nuestra vida y no nos permite vincularnos sanamente con otras personas o no creamos lazos de amistad eh, o no sabemos cómo desenvolvernos eh, en otras, eh, con amistades o con otras personas, es importante acudir a un especialista de la salud primeramente. A un psicólogo, y yo recomiendo que sea un psicólogo clínico, ¿sí? Porque porque no todos los psicólogos tienen eh, la, eh, el conocimiento suficiente para poder eh, hacerte las evaluaciones correctas y determinar qué es lo que te está sucediendo a ti. Y tratar eh, todos tus traumas o todos o todas aqu eh, todos aquellos problemas que tú pudieras tener y que eso hace que tengas un comportamiento como lo estás diciendo. Aparte, tengo dismorfia corporal y no sé qué hacer a veces. Bueno, Eduardo, si tú tienes ese problema como dismorfia corporal, como cualquier otra persona, yo te recomiendo que vayas primero a un psiquiatra eh, porque eh, ellos te de deben hacer referencias, te hacen ciertas pruebas para determinar qué otro tipo de síndrome de la personalidad tienes. Ellos te van a tratar con ciertos medicamentos y a la vez el psiquiatra te va a referir a un psicólogo, ya sea un psicoanalista o ya sea un psicólogo clínico. Yo tengo la creencia que sería más común en nombres autoestima y aceptación. Es que híjole, mira. Esta cuestión que tiene que ver tanto como con dismorfia corporal como la creencia de la autoestima y la aceptación tampoco es propiamente solamente de hombres o de mujeres. Eh, lo estoy diciendo, soy abogada, no soy psicóloga, sin embargo me he tenido que poner a estudiar porque, lo repito, yo también fui víctima de estar en una relación narcisista. Yo no entendía qué estaba pasando. Yo sentía que me volvía loca. Yo sufría mucho el ir, el venir, el estar. Eh, más tengo 15 años y ya me manda... ¿Qué? Nada más tengo 15 años y ya me mando al psiquiatra. A ver, no. Hay que entender una cosa. La salud mental es sumamente importante para todos. El ir a un psiquiatra, y eso debemos de tenerlo bien claro. Porque hasta la actualidad hay personas que piensan que ir a un psiquiatra es porque estás enfermo o loquito. Y no, esos son tabús que la gente va eh, pasando a lo largo de las generaciones. ¿Por qué? Porque antes las abuelitas decían que eh, únicamente los locos iban a los psiquiátricos, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenían tanto conocimiento como ahora. Hoy en día, ir a un psiquiatra no es porque tú ya perdiste la razón, o estés esquizofrénico, o estés loco. Todo, dice Dulux, todos todo debemos ir al psico, todos debemos ir al psicólogo, es igual de importante que ir al dentista. Exactamente. Ahora, ir al psicólogo o ir al psiquiatra es una necesidad primaria, no es un lujo. Antes decían, es que es un lujo. No. No es que es un lujo, la verdad, hay pues eh, precios de, de sus servicios, unos más accesibles que otros, dependiendo de algunas cuestiones, ¿no? También de dónde pues este, del conocimiento o especialización que tengan ellos, de dónde se ubiquen, eh, pues cuántas sesiones te tengan que dar, cuál sea tu problemática, ¿no? Cada uno maneja sus honorarios y en ese sentido, pues no podemos exigirle a todos que pues, nos den precios más económicos. Para eso, uno tiene que ir eh, al que más le convenga. Dice, usted es católica, me cayó bien, la voy a seguir. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, pues resulta que... Eh, soy creyente sí bueno mis papás pues este me bautizaron me confirmaron ahora pues soy creyente eh, yo creo en el gran arquitecto del universo para los que sepan que o en este caso el gadú pero sea cual sea el nombre que ustedes les quieran dar sí eh, en quien ustedes quieran creer es válido eh, realmente pues la religión eh, no tiene mucho que ver en estas cuestiones eh, sobre estos temas. ¿Por qué? Porque la salud mental es sumamente, sumamente importante. Siempre lo ha sido, pero antes no era tan valorada como ahora. ¿Por qué? Porque desgraciadamente ahorita... No, Eduardo, todavía no puedes cantar. Mira. Te dejo que te unas, que cantes, lo que quieras, pero si quieres más adelante, ¿ok? Es importante eh, que conozcan este tema y si yo lo hago no es por ganar seguidores, no es porque me den tantos likes ni me manden regalitos, realmente lo hago porque de verdad se los digo, la salud mental es sumamente importante. ¿Cuántos casos ahorita, gracias a las redes sociales, eh, Gracias a TikTok, gracias a Facebook, a Instagram, a YouTube y demás, se han sabido. Los feminicidios han ido en crecimiento. En vez de decrecer, han ido en crecimiento en todo el mundo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Muchas personas ahorita nos hemos dado cuenta que hemos tenido situaciones o relaciones que se han ido enfermando y que por tanto eso nos enferma. ¿Por qué hay tanta violencia? La violencia pues, sí es un tema que nunca se va a acabar, pero ¿por qué hay tanta violencia? Porque no se le da la importancia necesaria a la salud mental. No se le da la importancia necesaria a los derechos de las personas, porque no sabemos decir no y terminamos diciendo un sí, me incluyo yo porque aún siendo profesionista, muchas veces dentro de esa relación narcisista, yo doblé las manos, yo dejé que me humillaran, que me utilizaran, que me sobajaran, que mi autoestima, de como estaba así alta, se fuera cayendo, 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 ¿sí? Entonces, yo lo que pretendo con esto, Hablar es que ustedes realmente busquen si lo necesitan ayuda, se informen. Si ¿sí? yo no soy influencer, yo tampoco soy como el Tenox Temach eh, o este individuo que le tira a las mujeres horrible, no, o sea, yo no busco eso. Yo busco informar a la gente, porque aunque no lo crean, yo tengo una personita muy, muy cercana, de verdad, muy cercana que desafortunadamente no entendió que debía alejarse de una persona, la hundió, se enfermó, sí. Y ahorita esta persona, yo espero en Dios, en el Gado y como sea, que esta persona, lo que ahorita está pasando, pueda superarlo, ¿por qué? Porque desgraciadamente, como víctimas de relaciones narcisistas, sí, en verdad, no nos damos cuenta cuando nos van trabajando hasta que estamos hundidos. Y aún así, no podemos salir solos, necesitamos ayuda. Por eso sí es importante la salud mental. En México, en un fin de semana mataron a 250 personas y en Canadá apenas mueren 100 personas al año. Porque en otros países, Eduardo, sí le meten a la educación mental, educación sexual. Y obviamente educan y reeducan a su población. En México, desgraciadamente, todos los gobiernos tienen errores. Pero desafortunadamente, aquí con este señor Cabecita de Algodón, se ha ido perdiendo muchas cuestiones. ¿Por qué? Porque su frase. Abrazos, no balazos, porque prefieren meter conciertos este gratis y hacer otros eventos que en vez de meterle la educación y en vez de crear planes para toda la gente en la que pueda recibir esta reeducación y educación sobre estos temas de salud mental, de estos temas de violencia. Es muy importante saber las alertas que estamos en una relación así. Efectivamente es muy, muy importante eh, darnos cuenta por qué. Hay algo que yo he aprendido a lo largo de que estuve tomando terapia, de pláticas, de ver videos, de analizarme a mí misma. Y dicen, ¿por qué? ¿Por qué permitimos nosotros como víctimas que los narcisistas o los depredadores nos hagan como nos hacen? Porque muchas veces creemos las víctimas que nuestro amor infinito, fiel, etcétera, los va a salvar. Y no es así. Nadie puede ser salvado. A menos que quiera ser salvado. ¿sí? Lamentablemente es así. Una eh, muerte por Dios. Eh, usted dice que es abogado. ¿Podría debatir conmigo? Sí. Si quieres podemos debatir todo lo que quieras. Eh, ahorita sobre, eh, pues sí, sobre el tema. Pero pues obviamente vas a tener que aguantar a que pueda yo leer tus, tus comentarios para ir pues yo dando el tema. Porque, como les decía, yo he visto muchos videos, pero casi nadie de los que yo he visto he hablado de ciertos aspectos. Yo anteriormente hacer en vivos aquí en TikTok, yo los hago pues desde Facebook y en YouTube. Y he hablado de varios temas. Ya he hablado de los psicópatas, ya he hablado de la sociopatía, ya he hablado de los asesinos seriales, y he hablado de muchos temas. Entre ellos ya hablé. Algo que tiene eh, que ver con esta cuestión eh, de eh, las anomalías de, de los genes MaOA y del gen CDH13. Se dice, eh, al principio estos genes que es del MAOA y el CDH13 que están en nuestros cromosomas en nuestros en nuestra genética y que estos se pasan de generación en generación obviamente a través del cordón umbilical y que es una cadena de ADN, ¿sí? Resulta que cuando hay una alteración de estos genes, que es el MaOA y el CDH13, que, están, eh, que se ubican en una parte de nuestro cerebro o en las neuronas de nuestro cerebro y, es, y neurotransmisores y demás, se decía que únicamente lo presentaban las personas psicó este, psicópatas sociópatas y por tanto asesinos y asesinos seriales. Ahora ha habido estudios más recientes a partir del año 2019 hasta el día de hoy 2023, en los cuales se ha demostrado que no nada más estas alteraciones genéticas en su cerebro lo tienen estas personas, sino también aquellas personas que están consideradas como narcisistas ahora vamos a lo siguiente algunos todavía no entendemos mucho o más bien no entienden mucho sobre eh, el narcisismo el narcisismo nace de varias cuestiones ok? ¿Qué es el narcisismo? El narcisismo es una afectación mental, efectivamente. Aquí una persona tiene un sentido demasiado exagerado sobre el egocentrismo, el ego y obviamente eh, una falta de empatía. También lo es lo siguiente. Vamos a esta parte. El narcisismo, pues obviamente, tiene muchos conceptos. En este sentido, es el comportamiento que tiene una persona por lo menos seis meses consecutivos en los que esta persona tiene, sí, tiene efectivamente esa eh, ese comportamiento exagerado, sí, de manifestaciones donde hay desórdenes en su personalidad, sí, donde pues obviamente pues no tiene una empatía con otras personas. Las personas manipuladoras son narcisistas por lo regular, sí. De hecho, los narcisistas son personas manipuladoras. Hay diferentes tipos de narcisismo. Entre ellos, hay eh, el narcisismo, eh, obviamente, hay uno que es el integral, otro que es este... Eh, el exhibicionista en, el, en algunos aspectos le llaman así, otro que es el patológico, otro que es el, el narcisismo o el narcisista encubierto, etc. Hay diferentes tipos de narcisistas, pero todos los narcisistas, ya sean hombres, mujeres o con el género que se identifiquen, resulta, ¿sí? resulta que estas personas pues tienen comportamientos eh, o rituales de comportamientos iguales. Una persona, otra... Vez. Ajá, ahora, en este sentido, ¿qué pasa? Pues resulta que obviamente estas personas eh, también, eh, aquí, tienen un patrón de grandiosidad hacia ellos mismos. Tienen un sentido grando, grandioso, grandioso, perdón, de su propia importancia, ¿sí? Eh, absorben fantasías de éxitos ilimitados, eh, se consideran especiales y únicos, son egoístas, eh, a más no poder, eh, tienen un sentido exagerado de, los, de sus propios derechos. Eh, adiós, ya me voy a dormir, muchas gracias. Ok, bueno, pues que estés bien, Eduardo, cuete mucho. En eh, relaciones eh, explotan sus relaciones interpersonales, carecen de empatía. En el programa anterior o en la charla anterior que, que yo tuve con ustedes, bueno, pues resulta que hablamos un poquito del de narcisista posmaligno, el arrogante, el, el compensador, el exhibicionista, el encubierto, eh, el narcisismo o el narcisista este, patológico. Ahora bien, en este sentido, vamos a lo siguiente. ¿Cómo nace este te... que dice? es que no me obliga. Ok, pues no, no sé qué decirte, Eduardo, pues descansa. ¿Qué re... Bueno, pues resulta aquí que el narcisismo nace de varias cuestiones. Resulta que, primeramente, el narcisismo viene, o este término del narcisismo, viene de la mitología griega, ya les había comentado en otros programas. Esto nace desde la mitología griega con un individuo que constantemente era se sentía que era un dios el grandioso que nadie lo merecía y demás y por tanto pues en, en un mito griego se le dio el nombre a un individuo o a ese personaje de Narciso. Por tanto pues este individuo se había enamorado entre comillas y se había idealizado y exagerado el Narciso que se miró en el lago exactamente Dulux es es esa es esa, esa leyenda o ese mito del narciso por eso es que nace el término narcisismo y otra hay aquí dentro de estas cuestiones varios aspectos de la mayoría de los videos que yo he visto ninguno habla de esta parte del narcisismo tú bien lo dices el que se miró al lago que era un lago para la mitología griega, egipcia, romana, este, etrusca, etcétera, etcétera, cuando no había tanta ciencia ni tantos avances tecnológicos como ahora, ellos utilizaban ¿sí? estos mares de bronce o, o estas pilas como del bautismo donde ponían agua, porque en las noches o a cierta hora del día se reflejaban en el agua y veían su rostro. ¿No? El narciso, el narciso que se me. Ya, ya leí esa parte. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues resulta que hay un término, eh, pues, médico, tanto en psicología como en psiquiatría, que hace referencia a las neuronas espejo. Narciso, el querido narciso de la mitología griega. Resulta que cuando se miró al, es, a, al lago era como si se mirara al espejo. Por tanto, las neuronas o, o la referencia que se hace a este punto es que sus neuronas espejo de Narciso en la mitología griega únicamente se desarrollaron o entre comillas se hechizó, se hechizó a él mismo. Y que después, pues, recibió un castigo de, de alguien más y que, bueno, pues lo hechizaron. La cuestión aquí, ya psicológicamente hablando, y, si, y ya si lo hablamos en términos médicos de salud, que obviamente algo pues, que, que a todos nos pueda quedar claro, ¿qué pasa? Pues resulta en este sentido que los narcisistas, aquellas personas con este síndrome de personalidad narcisista, cuando se miran, al espejo ya deja de que se miren a ellos haz de cuenta cuando te miran a ti como su presa como su víctima no, no te ven a ti se ven a ellos mismos sí ellos el espejo que ellos tienen cerebralmente no les permite verte a ti sí te ven pero no le dan esa importancia en ese sentido, pues resulta que también hay que darle mucha importancia a esta parte, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con esa empatía, ¿sí? Mucho se habla de que los narcisistas no son personas empáticas, este, que son conscientes, efectivamente son conscientes del daño que te están haciendo. Y por tanto resulta que hay neurotransmisores o drogas este, eh, que, que nuestro propio cerebro va este, pues, creando o en este caso nuestro propio cerebro tiene que producir constantemente que entre ellas esté el cortisol, la dopamina, la serotonina, las endorfinas, etcétera, etcétera, la adrenalina para que pues nosotros podamos experimentar nuestras emociones, podamos en ese sentido tener una especie de alerta y obviamente tener reacción y el pensamiento, experimentar sentimientos. Resulta que aquí los narcisistas carecen, carecen de esas neuronas espejo. Por eso es importante hablar de esta situación, ¿por qué? Primeramente, volvamos a, rápidamente a esta parte. El gen del guerrero y el gen del psicópata, ¿sí? No solamente de los asesinos seriales o del asesino, sino del psicópata, del sociópata o del gen del guerrero. El gen Maoa, ¿sí? Es propiamente el causante de las personas que son psicópatas, ¿sí? Mientras que el gen del guerrero, que es el CDH13, es el responsable de las personas sociópatas. Cualquiera de estos dos genes lo pueden presentar, o de hecho lo presentan las personas narcisistas, ¿sí? Puede ser uno o pueden ser ambos, ¿por qué? Porque van a la par. Ya habíamos hablado de esto anteriormente. Se han hecho varios estudios, y, eh, y uno de los más recientes es un estudio sueco que se hizo de 825 personas, entre ellos condenados por crímenes violentos y otros. Por tanto, pues, se dieron cuenta aquí entre mapeos cerebrales que se les hicieron, se les hicieron estudios del sueño, se les hicieron eh, mapeos cerebrales, se les hicieron eh, tomografías, resonancias y muchos otros estudios neurológicos. Y por tanto, se descubrió lo siguiente: resulta que en un estudio que fue publicado por Molecular Psychiatry, eh, se relacionan unas variantes o alteraciones en los gemes, genes conocidos como Maoa y CDH3. En ese sentido, eh, pues obviamente cuando se hacen estos estudios en Suecia por el Instituto Karolinska de Estocolmo, no solamente se estudiaron a presos, también eh, se estudiaron a otro tipo de personas desde niños hasta personas adultas. En este sentido, pues resulta que se dieron cuenta que el gen CDH13, que se le conoce como el gen del guerrero, sí, y que también se le conoce como el gen del sociópata, contribuye al desarrollo de las conexiones neuronales del cerebro y se asocia no solamente al trastorno de déficit de atención e hiperactividad, también se relaciona con los trastornos de personalidad y entre ellos del espectro autista y sus subtipos del espectro autista. El gen Maoa es aquel que se encarga en metabolizar la dopamina, aquella sustancia que se relaciona con las emociones que experimentamos las personas, entre ellas las emociones más fuertes como lo es el amor y la violencia o aqu aquellas emociones que experimentamos como la ira o como la tristeza cuando somos rechazados, ¿ok? En ese sentido, pues obviamente el MAOA debe de hacer una absorción de dopamina. ¿Por qué? Para que de esa manera eh, el gen del guerrero o este gen del CDH13 obviamente disminuya. Por tanto, uno de eh, estos genes, cuando tienen alteraciones, en vez de producir un cortisol. Eh, ah adecuado para que ese cortisol nos ayude a nosotros como individuos, que es nuestro propio cortisol, que ayuda a combatir cierto dolor eh, o que ayuda a combatir ciertas situaciones. Resulta que cuando estos genes no están funcionando adecuadamente, ese cortisol o se eleva en grandes cantidades o es nulo. Por tanto, hay personas que necesitan estar en constante riesgo, para sentir esa adrenalina o producir esa adrenalina. Por eso hay personas que no sienten dolor alguno, ni emocional ni físico, o que no saben llorar. ¿sí? Otro, cuando se producen en elevadas eh, cantidades, pues obviamente pues te hacen una persona más violenta, más frustrada, y por tanto, ¿qué pasa con estos genes? Resulta que estos genes alteran la química cerebral de los narcisistas. Obviamente estas personas están conscientes de que le provocan daño a sus víctimas o a terceras personas. Pero para ellos, ¿sí? Para ellos, no les causa arrepentimiento, no les causa dolor. Al contrario, ellos lo disfrutan porque porque su química cerebral necesita ese cortisol porque la dopamina no se está absorbiendo como debería en un cerebro, funcionalmente hablando. Recordemos, ninguna persona es normal, todos tenemos ciertas capacidades de desarrollo distintas, ¿sí? Una cosa es eh, tener una discapacidad que igual, de igual manera te hace funcional a personas que no padecen una discapacidad y que son funcionales. Dentro de las personas narcisistas que son integrados o que son funcionales, bueno, pues su cerebrito, su química cerebral no funciona adecuadamente. Están relacionados con el autismo. Un sobrino tiene, tiene la... ¿a ¿Usted? ¿Okay? Acciones arriesgadas, subir. Puntos, puntes, no sé. El parkour y deportes extremos. No, ojo. Es que no es lo mismo. Hay situaciones, por ejemplo, en el gen del guerrero y en el gen Mahoma, te vuelves una persona violenta y necesitas estar en constante riesgo. No tanto por los deportes extremos, ¿sí? Sino por llevar a cabo conductas que lastiman a terceras personas. ¿Ok? Por eso es que muchos asesinos seriales, eh, como Dahmer, eh, como Charles Manson, entre otros, se comportaban así. Manipuladores sobre todo. Son personas sumamente inteligentes. Muy inteligentes, muy encantadores, muy amables. Pero desgraciadamente, en este sentido, su química cerebral los obliga. Y también ellos se acostumbran porque gozan haciéndole daño a otros o lastimándolos. Principalmente los narcisistas, que son manipuladores, utilizan la psicología inversa, utilizan obviamente estas estrategias emocionales para provocar que sus víctimas se sientan culpables y no ellos para justificar su comportamiento. Por tanto, hacen este círculo que llamamos el, el ciclo de, del abuso narcisista, donde, pues, empiezan con el love bombing. No todos los narcisistas te van a decir que te quieren, no te van a decir que te aman, pero con su comportamiento te van a demostrar una cosa para manipularte y manejarte y atraparte en sus redes. Después de que viene ese love bombing, hay otra etapa en la que se entra. Una vez que ya te tienen sujeta con ese lock bombing, viene otra parte que es el dar y quitar. El dar y quitar, es decir, es un juego de roles o de compensación. ¿Sí? Porque porque con eso manipulan a su víctima y la hacen sentir culpable. Es que si la relación no funciona, es la culpa de la víctima porque no se está esforzando o porque algo está haciendo mal, entre comillas, ¿sí? Y es tu culpa, más no la culpa del narcisista. Te quita y te da... Hay narcisistas, no todos, pero algunos, que con sus parejas o que son víctimas, resulta que hay algunos que utilizan la intimidad o el sexo en este caso, para manipular, pues, a sus víctimas. Algunas les quitan esa parte de la sexualidad para someterlas, para decirle, esfuérzate más. Y si tú haces o te comportas como yo digo, va a haber intimidad. Y si no, pues no va a haber intimidad. Y por tanto van trabajando a la víctima. Ahora. Por eso es que es importante entender también que los narcisistas no van a cambiar los narcisistas. Es muy difícil que un narcisista cambie y es casi, casi o prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque su cerebro, su química cerebral no está funcionando adecuadamente. Y aunque ellos son conscientes de la manipulación, del engaño, porque son bien mentirosos, bien mentirosos y viven de máscaras. Y necesitan a oleados. Ahorita vamos a hablar de eso. Ellos nunca van a aceptar que ellos son los que están mal. Para que un narcisista pueda, entre comillas, empezar a sanarse y dejar de lastimar a otros y disfrutar eh, con lastimar a otros porque es su combustible para que ellos vivan eh, bien o, entre comillas, sientan esa falsa felicidad, pues. Están conscientes de que le están provocando daño a otros y no sienten arrepentimiento alguno, ¿Por qué? porque su química cerebral funciona así, porque su cerebro para funcionar tuvo que crear eh, ramificaciones neuronales que lo hicieran funcionar a su manera y adaptarse. O sea, son personas que se adaptaron a, a cierta manera y por tanto, pues obviamente saben manipular, saben manejar a las personas, y obviamente hay. Algo importante aquí la víctima no elige al narcisista el narcisista elige a la víctima porque porque tienen carencias parecidas que se complementan y que él sabe que él se va a alimentar de las carencias de su víctima hasta llegar al grado de apagarla por eso es que es muy importante que sepan sobre esta cuestión que tiene que ver con estos genes del MAOA y del CDH3. No es algo que yo me estoy inventando, no es la verdad absoluta tampoco, pero es algo real. Yo los invito a que busquen en internet si ustedes quieren, pregúntenle a su psicólogo, que ellos deben de estar informados sobre todo esto. Porque pues son personas eh, o especialistas de, de la salud que pues por tanto se dan cuenta de este comportamiento y deben de estudiar las conexiones neuronales, ¿sí? Dentro de estos estudios, fíjense, se hizo un estudio genético, ¿sí? Hay estudios genéticos que indican que el gen del guerrero es habitual prácticamente en el 99%, de los hombres que en las mujeres porque las mujeres o el sexo femenino como tal para que no se escuche tanto decir hembras tenemos dos cromosomas mientras que eh, en este caso los hombres tienen un solo cromosoma x en este sentido las variaciones de los cromosomas son los culpables de que este gen tenga eh, esa alteración, porque Porque se componen de genes del cromosoma gemelo. Hay cromosomas gemelos. Sin embargo, pues obviamente los hombres tienen nada más un par de cromosomas X, es decir, no hay un cromosoma gemelo X, mientras que nosotras como mujeres sí tenemos ese. Eh, sí, estoy haciendo mi programa. Sí. Entonces, en ese sentido, pues obviamente hay una mutación de estos genes que impide que los narcisos, las narcisas, puedan eh, vincularse realmente con su víctima en este sentido. Ahora, obviamente aquí se deben de considerar muchos, muchos estudios. ¿Por qué? Porque no nada más es eh, esta cuestión de los genes. Tiene mucho que ver con la capacidad mental de las personas o de los individuos para entender la naturaleza y las consecuencias de los hechos y la capacidad de controlar su propio comportamiento. Para todos nosotros es sumamente difícil, ¿sí? Controlar muchas veces nuestro comportamiento. ¿Por qué? Pues resulta que habemos personas que pues obviamente pues somos aprensivas, pero eso no quiere decir que seamos narcisistas. A mí me gustó mucho porque en la mañana, eh, mientras yo estaba haciendo unas labores aquí del, del hogar, y a eso vamos, yo estuve eh, escuchando un programa de una psicóloga que me encanta, más bien es psicoanalista que me encanta aquí en TikTok. Eh, ahorita se me olvidó el nombre, al ratito a ver si, si por ahí en un en un en vivo se, bueno, en un videíto les digo quién es, pero es una psicóloga que con ella sí no permite que sus videos sean en dúos ni pegar. Y me gustó mucho la charla que dio, en un taller que, que, que dio, y que habla de estas cuestiones del narcisismo. Porque decía, una de las principales características para darnos cuenta si eres o no eres una persona narcisista, es la siguiente. Pregúntate a ti mismo si cuando tú le haces daño a una persona directa o indirectamente, te arrepientes. ¿Sí? Te arrepientes o sientes culpa y tienes la intención, las ganas y la necesidad de disculparte. Si tú, si tú tienes esa intención y experimentas esa sensación o esa emoción de que ya lastimaste a alguien y te estás arrepintiendo y quieres cambiar no solamente con palabras, sino sí, con hechos ese comportamiento, entonces tú no eres una persona narcisista. ¿Por qué? Porque los narcisistas no sienten arrepentimiento. De sus comportamientos. No sienten empatía. Y por tanto, los narcisistas jamás se van a disculpar. Los narcisistas jamás van a reconocer, ¿sí? Jamás van a reconocer el daño que ya hicieron. Dulux X y Y, exactamente, recordemos que hay cromosomas X y cromosomas Y. Pues en esta situación, los narcisistas, ya sean hombres o mujeres, tienen una alteración aquí. Pero hay más hombres narcisistas que mujeres. Y no porque se diga que, que por el feminismo y que los machos patriarcales no homoplatean. No, no, eso no tiene nada que ver. Tiene que ver por la química cerebral y por las alteraciones cromosomáticas. Hay que entender aquí que hay una cuestión de cromosomas. Por tanto, el comportamiento que tenemos muchas veces se detona no solamente por emociones, ¿sí? sino por cuestiones de que nuestra química cerebral no está funcionando adecuadamente. Uh -huh. Por tanto, hay que entender esa parte, es sumamente importante. Si no entendemos esto, difícilmente vamos a poder, como víctimas, sanar esta situación. Ojo, yo lo estoy diciendo no con la intención de que ustedes hagan lo que yo digo, ni tampoco es decir que si ustedes entienden esto, el narcisista va a cambiar. No, un narcisista no va a cambiar. Es muy difícil, ¿sí? Pero hay una cuestión. Si ustedes saben de esto, como víctimas, van a poder sanar un poquito más rápido que otras que no lo sabían. A mí me costó mucho entender esta situación. Yo no lograba salir de ese círculo vicioso en el que estaba con, con, con esta cuestión del narcisismo. Hasta que después de terapias, hasta después de ver muchos videos y de muchas etapas que pasé sobre esto, yo me puse a investigar y entendí efectivamente que su química cerebral pues no está bien y que pues su química cerebral no les va a permitir sanar esta cuestión a menos de que sean personas que estén medicadas completamente eh, por el resto de sus vidas y un narcisista pues, pues obviamente nunca va a aceptar que está enfermo y que necesita un tratamiento. Ahora, en este sentido... Ya hablamos de esta parte. Un narcisista es emocional o no es emocional. Sí, experimenta emociones, obviamente, pero no tiene empatía. Y en ese momento entran las endorfinas. Todos los individuos, todos los seres vivos, ¿sí? en su mayoría, excepto las plantas. Animales, reptiles, etcétera. Y nosotros, como humanos, tenemos neurotransmisores y tenemos sustancias: endorfinas, dopamina, serotonina, cortisol, adrenalina, etcétera. Por tanto, las endorfinas se relacionan con las emociones. Un narcisista al igual que nosotros tiene emociones, pero ellos sus emociones son su combustible para causarnos daño a las víctimas y por tanto ellos puedan obtener ese combustible que necesitan para sentirse con, bien con ellos mismos. Las endorfinas, que son parte de los neurotransmisores y drogas químicas que... Nuestro cerebrito eh, produce constantemente todos los días, incluso cuando estamos durmiendo. Eh, pues obviamente tienen varias cuestiones que son bastante, bastante importantes. Su papel, ¿sí? Tiene muchas funciones. Ayuda a principalmente a reducir el dolor nos ayuda a aumentar la energía a sentirnos más energéticos más vigorosos eh, también pues obviamente en las cuestiones de nuestro estado de ánimo ya sea que se mejore o que estemos tristes eh, a interactuar con nuestras propias hormonas y también a que nuestras hormonas interactúen con las hormonas de otro individuo por eso es que hay una química cuando hay un enamoramiento, ¿sí? O sea, sí lo hay cuando hay una intimidad o una relación íntima, o sea, el delicioso. Eh, para que aquí Facebook y TikTok no, nos, no me vaya a castigar porque ya anda muy sangrón TikTok. En el delicioso se crece vínculo de química cerebral en los cuerpos y energético también. Por tanto, el narcisista no siente ese vínculo en la intimidad, mientras que la víctima, pues obviamente, se, 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 se eh, vincula en este sentido. Y por tanto, la, vín, la, la víctima es atrapada en este sentido. ¿Por qué? Resulta aquí que, bueno, pues las endorfinas se producen en las glándulas endócrinas, Por eso yo siempre insisto en los en vivos. Siempre insisto. Los narcisistas o el problema del de síndrome de, de personalidad narcisista es de suma importancia. ¿Por qué? Nuestro organismo se compone por diferentes cuestiones. Hay un sistema endocrino, hay un sistema neuronal este, y demás. Estas cuestiones genéticas que estas personas narcisistas presentan tienen mucho que ver con las cuestiones endocrinas, ¿sí? Y también con las neurológicas. Por eso, una persona narcisista debe de ser tratada por quién? Por un endocrinólogo, un neurólogo, un psiquiatra y a veces un médico genetista para determinar si efectivamente hay esas alteraciones en el gen Maoa y CDH13. Dulux, muy interesante charla, muchísimas gracias. A veces siento que, que, que sueno como, como los sacerdotes cuando están dando su, su sermón, pero la verdad es que es muy interesante conocer para entender un poquito por qué los narcisistas no van a cambiar y por qué nosotros como víctimas debemos de cambiar. Y si vamos a asistir a terapia, no es para regresar con el narcisista y que todo funcione, es para entender, ¿sí? Que, que, que ellos están enfermos, que, que ellos no van a sanar si no quieren y que nosotros como víctimas necesitamos un acompañamiento terapéutico para poder sanar y seguir adelante. Si no, no se va a poder salir de ese círculo vicioso. Aquí en este sentido pues resulta que estas, estas eh, endorfinas eh, pues se producen en esas glándulas endocrinas que se asemeja a la morfina o a los efectos de esa morfina. Estos receptores que son opiáceos, entre comillas, en nuestro propio organismo, pues obviamente ayuda a la elevación del estado de ánimo y al, al, al Facebook para que así yo pueda seguir con la transmisión. Bueno, pues resulta que en este sentido, por eso muchas veces, muchas veces los médicos te lo dicen: debes de tener cierta interacción corporal. ¿Por qué? Porque necesitas liberar esas endorfinas. Si no, pues obviamente esas endorfinas pues, no van a hacer su trabajo. Ahora, en este sentido, eh, pues resulta que eh, ¿dónde se localizan? Bueno, pues están localizadas en varias partes eh, de, 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 del cuerpo, principalmente en el hipotálamo que está en una parte de nuestro cerebro. Ahora bien, en esta situación, bueno, pero también en, un, en lo que se conoce como la glándula pituitaria, en este sentido, eh, y bueno, pues aquí, ¿qué pasa? ¿Dónde se producen estas hormonas? Bueno, pues resulta que, que estas endorfinas eh, se tienen que eh, eh, ahora sí producir, ¿sí? En las glándulas suprarrenales, en el hipotálamo, en la glándula pituitaria, eh, en la tiroidea, en los eh, testículos, en los ovarios, en las glándulas paratiroideas y que creen también en la glándula pineal. Yo sé que está muy de moda para algunos que la glándula pineal solamente es eh, la que se encarga de la vigilia, del sueño, de los recuerdos o que es el tercer ojo para llegar a la espiritualidad. No, no solamente sirve para eso la glándula pineal. La glándula pineal es, fíjense, la glándula pineal es más importante que el cerebro mismo. ¿Por qué? Porque la glándula pineal es como la raíz de donde el cerebro se desarrolla, ¿sí? Por tanto, la glándula pineal es muy importante que no se calcifique. ¿Por qué? Porque la glándula pineal se recubre de una membrana acuosa y por tanto también produce la melatonina, no la melanina, la melatonina. La melanina es la de la piel, esta es la melatonina ahora son hormonas eh, que pues obviamente interactúan con eh, receptores que pues trabajan a manera de receptores que pueden ser opiáceos y también, pues obviamente, eh, ayudan a los procesos corporales, entre ellos a la producción de hormonas, entre, de, ya sea de hombres o de mujeres, eh, no importa el género con el que se identifiquen, porque eso lo tenemos todas las personas. Eh, ayudan, pues obviamente, a que se produzca de la manera más correcta la, eh, lo que se, le, se llama al cortisol en este sentido. Ahora bien tipos de endorfinas, pues existen unas que se conocen como tipo N, gamma endorfina, encefalinas, que es bastante interesante. Las primeras de ellas que es las las, las tipo N, pues obviamente eh, se producen en la glándula pituitaria y en el cerebro principalmente, tanto en la médula espinal y actúan o pues son el moderador, ¿sí? y el atenuante del dolor en los estímulos sensoriales para eso es que sirve esto la gama endorfina en este sentido también se produce en el cerebro y es la causante de la interacción del comportamiento de los individuos así como es la causante de las emociones y del pensamiento de los individuos como en este sentido. A ver, déjenme ver. Sí, sí, sí. Ahora bien, las encefalinas, ¿qué son las encefalinas? Pues son aquellas que también son producidas por el cerebro y por la médula espinal y son las que reducen las señales de dolor, ¿sí? Que van hacia el cerebro. Estas pues tienen un efecto analgésico, por eso se conoce como química del amor a todas las emociones y sensaciones que experimentamos dentro de un periodo eh, de, de los primeros meses eh, que se inicia una relación o vínculo amoroso con alguien. En este sentido, las endorfinas, pues obviamente trabajan con el cortisol, ayudan a disminuirlo o a que se equilibre en este sentido. Eh, trabajan con la serotonina también. Sus efectos, pues obviamente es el deseo de... Eh, en este caso, es... El deseo de una persona para tener cierto tipo de comportamientos y a combatir el dolor. ¿Cómo se relacionan estas eh, endorfinas con otras hormonas y con las neuronas espejo? Bueno, pues en este sentido vamos de lo siguiente. Resulta que pues la dopamina... Eh, se relaciona con la, dopa, eh, la dopamina se relaciona de la siguiente manera que es un neurotransmisor que ya lo sabemos eh, que pues obviamente eh, ayuda la, la dopamina junto con las endorfinas a lo siguiente a tener eh, placer aprendizaje y la memoria en este sentido se interactúan y producen diferentes efectos, entre ellos la felicidad, el placer, la motivación y la empatía. Cosa que los narcisistas, cosa que los narcisistas no tienen. Los narcisistas, se ha interrumpido en la... No, a ver. Les digo que eh, como que me quiere eh, TikTok o no sé, me quiere cortar el, el video. Por acá también me lo intentó, pero ya le puse mis. Aquí sí, en este ya le puse mis datos. Entonces, pues aquí no me lo puede quitar. A ver. Voy a tener que cortar. Ya. Ya, ya, ya tenemos. Otra vez. Ahora, en este sentido, ¿qué pasa? Bueno, pues vamos a lo siguiente. A ver, voy a... A ver, allí. Voy a, voy a terminar la transmisión en TikTok y la voy a volver a empezar. Para seguir acá. ¿Por qué? Bueno, a ver. Finalizar ahora Voy a volver a empezar Aquí en TikTok porque ya me la Votó aquí eh, el, el señor TikTok Anda ay, Anda de, de nena O no sé qué pasa entonces Porque como que ya se me Se me pasmó acá pero bueno Pues vamos a seguir en esto En lo que vuelvo a iniciar la transmisión Por acá Porque como que me, me anda queriendo hacer de las suyas aquí, señor eh, TikTok. Así que vamos. A ver, déjenme ver si ya. A ver. Bueno, vamos a lo que sigue por acá. Resulta que las eh, hablábamos de las endorfinas junto con la dopamina. Pues resulta en este sentido aquí. Que vamos, ah, resulta en este sentido que las endorfinas y la dopamina interactúan entre sí. Ayudan a la producción de la felicidad, del placer, la motivación y la empatía. En el caso de, los, eh, de las personas narcisistas en este sentido, pues es muy difícil que ellos experimenten esta parte. ¿Por qué? Porque no tienen... Ya, ya, vamos a regresar a TikTok también. Ya, ahora sí. En este sentido, los narcisistas no tienen esa... Eh, ese funcionamiento entre sus eh, dopaminas y sus endorfinas. Es decir, su química cerebral no permite esa situación, no permite que se mezclen. Ahora, endorfinas con serotonina. Aquí en este sentido, ¿qué ayuda? Bueno, pues las endorfinas con la serotonina ayudan a la percepción del dolor mientras que ayudan también a regular el estado de ánimo, el sueño, el apetito y la memoria, ¿ok? Ahora bien, endorfinas con oxitocina. Las endorfinas son producidas, ya lo sabemos, por la hipófisis, mientras que la oxitocina por el hipotálamo y así mismas cuando se mezclan estas o funcionan a la par ayudan al ejercicio, al parto y, ¿qué creen?, a las actividades sexuales o oh, el delicioso. Ya regresamos en TikTok porque me botó el en vivo, no sé por qué, pero pues ya regresamos. Por tanto, las endorfinas, cuando se fusionan con la oxitocina, ayuda a esta parte porque la oxitocina tiene una relación sumamente importante con los comportamientos sociales y en especial los sentimientos, el amor y la confianza. Por tanto, una persona narcisista carece de esa química cerebral. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente no tiene neuronas espejo, no hay empatía. No hay amor a sus víctimas, no hay confianza a sus víctimas, no hay un sentimiento sano hacia sus víctimas. Tienen un sentimiento porque son codependientes, los narcisistas son codependientes, no a la víctima, no a la persona, son codependientes a las drogas que le produce el hacerle daño a la víctima. Eso es lo que pasa. Y otra parte, las endorfinas, ¿qué beneficios tienen cuando una endorfina funciona adecuadamente? Bueno, pues aumentan los niveles de energía, es beneficioso para combatir pues esa fatiga, eh, ayudan a tener una felicidad estable eh, en los individuos como tal. Recordemos, no siempre va a ser todo felicidad o color de rosa, porque, porque hay situaciones que no podemos controlar, pero una persona se puede sentir feliz en ciertos aspectos o momentos de su vida. Los narcisistas nunca son felices. Los narcisistas no conocen la felicidad. Los narcisistas no son felices con ellos mismos y no son felices con otros. Simplemente pueden tener, entre comillas, una alegría o un estado de satisfacción o de placer en ciertos momentos de su vida. Pero gracias a esta química cerebral no se puede. Ahora, también son productoras de la risa. Permite que nosotros como individuos podamos reírnos de ciertas cuestiones. A veces nos podemos reír de nervios, de miedo, de asombro, de felicidad, ¿no? Dicen que la felicidad es una elección de las personas, pero también lo es una parte de tu estado, de tu química cerebral que te va a permitir sentir esa felicidad o sentir, ese, sentirte a gusto contigo mismo, con otras personas, con tus actividades o con lo que estás realizando. Es una sensación inherente en todas las personas. Tienen una interacción por medio de las vías cerebrales eh, a manera de recompensa y por tanto las endorfinas son receptores opioides naturales que todos tenemos. Ahora, en este sentido, eh, en el amor y la liberación, las endorfinas. En personas que son funcionales o que sí tienen este buen funcionamiento de, de, eh, y vinculación con otras personas, pues obviamente ayudan a tener una mayor intensidad y, a, y pasión hacia otros, ¿sí? Eh, provocan los sentimientos de felicidad, de placer, de euforia, adrenalina, eh, de sentirte a gusto o sentir afinidad con otro individuo. Sin embargo, eh, Harry Jiménez, hola amiga, saludos, gusto saber de ti, ojalá y te acuerdes de mis bendiciones, Harry Jiménez. Ay, Dios mío, no, 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 no me lo tomes a mal, pero eh, he andado un poquito desconectada de, de algunas cuestiones, Harry Jiménez, recuérdame un poquito. Hazme memoria, ayúdame a tener memoria, por favor. Este, pero pues te mando un saludo, Harry Jiménez, porque no alcanzo a ver bien tu foto. Pero pues ya andamos por aquí. Eh, entonces, como les decía, en los narcisistas o en estas personas narcisistas, es muy difícil que ellos experimenten eso. ¿Por qué? Porque su química cerebral no funciona adecuadamente, ¿sí? No funciona y para eso necesita un chochito especial para que su cerebro se equilibre, y pues obviamente es muy difícil que un narcisista acceda a estar medicado y acceda a recibir ayuda terapéutica como de un especialista en psiquiatría, en neurología, en endocrinología, hasta en genética. Pues las, ¿cómo se producen las endorfinas? Pues obviamente con energía, eh, digo, con ejercicio, eh, con estar en constante actividad, con ciertos eh, medicamentos. Por eso es que cuando las endorfinas también no se producen de una manera adecuada, hay episodios depresivos. En este sentido, los narcisistas constantemente sienten tristeza, pero aparentan otra cosa, porque viven de máscaras. Ok, ahora en este sentido, vamos a lo siguiente. Ya ven, por eso les dije que es bien, bien importante esta, este tema conocerlo un poquito más. ¿Qué pasa en las relaciones narcisistas? Resulta que hay un depredador, o cazador, o narcisista y por la otra pues está la presa o la víctima sí Aquí está. y luego pues puede haber una triangulación pero bueno ahorita en este sentido todas todos los seres vivos especialmente animales reptiles y humanos tienen unas neuronas especiales unas neuronas sumamente especiales muy bonitas que se supone que así debería de ser y no es romantizar, es algo que químicamente es indispensable para nosotros como individuos, que son las llamadas neuronas espejo. En estas neuronas espejo es como un espejo, ¿sí? El narciso o el narcisista en este sentido, sus neuronas espejo no le permiten ver más allá de su propio reflejo. Por eso se llaman espejo y por eso también se relaciona. Y el narcisismo o este significado que ya conocemos de, del narcisismo se relaciona con la mitología griega o con el mito de Narciso, que se veía en el lago, porque en ese tiempo. Pues la gente, para poder ver su reflejo, se tenía que ver en, en los lagos o en el agua para poder ver su reflejo, ¿sí? Ahora bien, en este sentido, las neuronas espejo son estudiadas actualmente mucho, 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 y es muy importante. Estas neuronas, que obviamente eh, son ramificaciones que están por dentro de nuestro cerebrito, para que podamos eh, tener conexión, movernos, eh, experimentar emociones, sentimientos, etcétera y demás. ¿Sí? Permiten a los humanos principalmente comprender los sentimientos de los terceros o de otras personas y establecer conexiones entre individuos. Aquí, principalmente, estas neuronas espejo. Permiten que la otra persona observe el actuar y el pensar como el sentir de otros. Producen pequeños, se dice que son pequeños disparos que se hacen de, de corrientes eléctricas en nuestro cerebro. Ya, ahí estamos. Es que no sé, de repente como que se me va el de, de, de internet aquí y eso que ayer me, me la pasé, no sé, muchas horas ahí alegando con la telefonía, pero bueno. En este sentido, ¿qué activan estas neuronas? Ayudan a la imitación, al aprendizaje, a la empatía. Narcisos, narcisas, no son empáticos, no tienen empatía porque su cerebro, su química cerebral, no tiene esas neuronas espejo producen o generan ciertas neuronas espejo, pero hacia sí mismos, a lo que ellos sienten, lo que ellos experimentan, más no a lo que sus víctimas están experimentando, ¿sí? Para ellos esas neuronas espejo se producen únicamente para sí mismos o su propio reflejo no para reflejarse hacia otros. ¿Pueden tener, entre comillas, neuronas de espejo? Sí, para el aprendizaje y la imitación, para aprender a la, el arte de la manipulación y de la psicología inversa. Para el aprendizaje, obviamente que sí, porque se desarrolla en otra parte del cerebro, pero para esa empatía y esa comprensión hacia sus víctimas, no las tienen. Por eso, no aman a las víctimas, ¿sí? Por eso no nos quieren a las víctimas. Los narcisistas en sí, cuando tienen a una víctima seleccionada y que es su principal motor o combustible, y aunque le hagan el descarte y estén con otras personas, no la sueltan por completo. ¿Por qué? Esa persona tiene brillo especial por sí misma. Por tanto, el narcisista necesita apagar ese brillo de esa víctima para sentirse crecido. ¿Por qué? Porque nadie puede ser más que el narcisista. Dos. Estos, estas personas narcisistas, al no sentir empatía y amor, no necesitan parejas. Ellos no les interesa tener una pareja que les sea fiel, amorosa, cariñosa, que se preocupe por ellos, que los apoye. No. Ellos necesitan sirvientes. Así, somos sus sirvientes ¿Por qué? porque los proveemos de algo que ellos necesitan. Y cuando ya no les somos indispensables, nos aplican el descarte. ¿Ok? En ese sentido, hay descarte pero no siempre hay un descarte total. Nos tienen como en un stand-by, como un objeto. Ellos creen que son dueños de ti. Las víctimas para los narcisos o las narcisas, en este sentido, somos objetos. Somos objetos de su propiedad. ¿sí? No nos ven como personas. Que sentimos, que pensamos, que experimentamos sentimientos, que experimentamos emociones. Para ellos únicamente somos objetos en este sentido, ¿ok? Ahora, estas, estas neuronas se encuentran en una corteza premotora y en el lóbulo parental inferior, por aquí de nuestro cerebro. Todos, aunque debemos de. Tener o producir esas neuronas espejo en los narcisistas no funcionan así. Ahora bien, ¿qué dice? Bueno, pues resulta que se dan estos nombres o se le da este nombre ya científico, entre comillas, como neuronas espejo, porque había científicos que estaban estudiando el comportamiento de los chimpancés o de los simios en este sentido. Porque siempre les causaba curiosidad y siempre ha causado curiosidad en este sentido. ¿Cómo es que los simios y nosotros como individuos tenemos tantas similitudes corporalmente como cerebralmente? ¿Por qué los simios imitaban nuestro comportamiento? ¿Sí? O incluso algunos han aprendido a hablar con señas. Bueno. Porque efectivamente una parte de su cerebro, aunque no puede desarrollar el habla en sí en los simios, o sea, esto es en la realidad. No, hasta ahorita yo no he sabido de casos reales donde haya simios que realmente ya hablen o pronuncien o balbucien ciertas palabras. Lo cierto es en este sentido que, pues aquí, eh, los simios tienen neuronas espejo que les permiten el aprendizaje, ¿ok? Les permiten la imitación y también ellos tienen empatía. ¿Por qué? Porque cuando nos ven que algo nos está pasando, ellos lo sienten y lo demuestran, demuestran agradecimiento, demuestran cariño, demuestran amor, incluso ellos demuestran lealtad a, al individuo cuando los tratas bien, ¿no? Eh, demuestran dolor, no solamente dolor físico, sino dolor sentimental, emocional, porque algo les duele, pueden tener depresión. Entonces, un, uno de estos científicos que llevó a cabo pues, estos experimentos, pues se dio cuenta que el simio tenía similitudes con el humano y posteriormente empezaron a hacer estudios con individuos. Y por tanto se le dio ese nombre de neuronas espejo. Ok, aquí en este sentido, pues obviamente eh, lo que se trata de hacer es concientizar que las hormonas, digo que las neuronas espejo ayudan a comprender las emociones de las personas. Sin embargo, cuando estamos con una persona narcisista, o narcisista, los narcisistas no van a comprender las emociones de las personas y mucho menos de las víctimas. ¿Por qué? Porque esas neuronas espejo que ellos están produciendo no lo hacen de una manera en la que puedan generar empatía y comprensión a otros. ¿Ok? Ellos lo hacen hacia sí mismos y hacia otras personas que necesitan tener, fíjense, como aliados. La mayoría de las amistades de los narcisistas son sus aliados porque porque necesitan convencer a otras personas de lo grandiosos que son para que a las víctimas las aíslen y para que sus amistades de estos narcisistas o aliados siempre lo vean a él como la víctima y le crean toda su manipulación al narcisista, mientras que a la víctima se le queda como si ella fuera la violentadora. Uh -huh. Son eh, especialmente importantes eh, estas eh, neuronas, pues obviamente, para que no haya una dificultad para sentir las emociones propias y las de otros. No se trata de decir... Eh, Ponte completamente en los zapatos de la otra persona, pero entender lo que le está lastimando a la otra persona que tú estás haciendo y aún así los narcisos no les importa, ¿ok? En este sentido, pues obviamente aquí las neuronas espejo pues ayudan a la acción y a la observancia de los individuos y el comportamiento. Los narcisistas son manipuladores, obviamente, porque han aprendido a manejar sus neuronas espejo y disfrazarlas. Dos, porque obviamente los narcisistas estudian el comportamiento de otros. Para saber cómo llevar a cabo una manipulación. Y ellos están conscientes que lo que están haciendo te está causando un daño y no les importa porque necesitan alimentarse de ese comportamiento. Marco Antonio Centeno, saludos, saluditos, mi hermano. Fueron descubiertas por el doctor Giacomo Risolati y el doctor Leonardo Fogassi a partir de un estudio que ellos empezaron a realizar en 1990. Aquí en este sentido, pues obviamente sobre una organización funcional del sistema motor que ellos empezaron a implementar. En este sentido empezaron a examinar ya no solamente a simios, sino también a humanos. En este sentido, pues obviamente desarrollaron un estudio sobre la comprensión del lenguaje. Por tanto, los narcisistas, a pesar de que son sumamente inteligentes, no tienen una comprensión adecuada del lenguaje con sus víctimas, pero sí de manipulación. Durante todo su estudio, empezaron a realizar eh, cuestiones sobre interacciones eh, sociales y eh, interacciones de cara a cara de un simio con un individuo y la imitación de movimientos cuando se dieron cuenta sobre esa empatía que los simios tenían hacia otros individuos lo que los llevó entonces a poner en práctica este estudio con individuos únicamente para saber si efectivamente el individuo también tenía esas características. Ahora bien, en este sentido, pues se dieron cuenta que los individuos principalmente detectaban los movimientos y la información sensorial de otros. Posteriormente se dieron cuenta que había individuos que gozaban con el sufrimiento de otras personas. Por tanto, eso permitió descubrir que los narcisistas, los psicópatas, los sociópatas, los asesinos y asesinos seriales no tienen esas neuronas espejo. Por eso disfrutan tanto haciendo daño a sus víctimas. Aquí, eh, ¿qué dice? Bueno, pues el sustrato neurobiológico, como ellos lo dicen, está destinado a mediar esas intera eh, interacciones sociales como tal porque pues obviamente el humano necesita desarrollarse socialmente no solamente sentimentalmente profesionalmente sexualmente sino socialmente para tener un adecuado desarrollo y los narcisistas normalmente lo que hacen es que viven de máscaras por tanto ellos disfrazan esas neuronas espejo y de esa manera crean vínculos de aliados, entre comillas, con amistades, pero sin realmente sentir un grado de empatía como tal. En este sentido, bueno, pues, eh, ¿qué pasa? Otro. Hay narcisistas y en algún video por ahí que yo contesté de, 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 de un video que se hicieron, me decían, el narcisista nace o se hace? Ambos. Ambos. Hay narcisistas que se hacen por situaciones traumáticas que van pasando a lo largo de su vida. Hay narcisistas que nacen y la mayoría nacen porque ya vienen con una alteración genética en, el, en los genes eh, MAOA y CDH13. Por tanto, los bebés tienen neuronas espejo, sí y no. Cuando nace un bebé, ojo, cuando nace un bebé y sus primeros días de vida, es un instinto que todo humano tiene y, y se guían por el olfato y por el oído. No tienen vista. Podrán tener sus ojos abiertos, pero no tienen vista. Esto lo van desarrollando a partir de las 72 horas posteriores a su nacimiento. Henry, ay, no me voy a tocar el corazón, Henry. No sé para qué quieres que me toque el corazón, pero no. No soy narcisista, tenlo por seguro. Este, yo ya fui a que me hicieran estudios y no. Entonces, en este sentido, ¿qué pasa? Hay bebés que sí son narcisistas, porque a partir de estas 72 horas, no experimentan esa parte, esa parte de las neuronas espejo. Se van desarrollando después de las 72 horas y dentro de un periodo de 6 a 8 semanas, los bebés han alcanzado a tener esa capacidad de combinar su agudeza visual como su desarrollo cerebral, dependiendo en la etapa que se encuentre. Esta parte de estas neuronas espejo ya en un narcisista integrado, que ya es un adulto joven, y que ya es integrado, que ya es funcional, pues obviamente no tienen la madurez requerida o necesaria médicamente hablando para que pues, puedan llegar a combinar esa agudeza de todos sus sentidos con sus sentimientos y sus emociones. En este sentido, pues las neuronas espejo se relacionan con los trastornos de personalidad y con los trastornos del espectro autista como tal. Recordemos que ya no hay Asperger solo como tal, es un espectro autista o en un espectro del autismo y tienen sus subtipos o sus subramas en este sentido. Ahora bien, vamos a lo siguiente. En los narcisos narcisos y narcisas los vamos a dejarle como los narcisos albertos y las narcisas eh, no porque bueno vamos a dejarle como las narcisas gabrielas y los narcisos albertos hasta ahí nos quedamos pues resulta que ayudan pues estas eh, Neuronas espejo, como los decía, a la observación, a transferir la información, a realizar acciones, a la representación mental de los individuos eh, y obviamente eh, a otras cuestiones. En este sentido, ayudan a la empatía, ¿sí? En este sentido es la capacidad, fíjense, la empatía se entiende como la capacidad que tenemos nosotros como individuos. Eh, ponernos en el lugar de la otra persona por lo que está pasando. Podamos en este sentido sentir, experimentar hasta cierta medida lo que el otro siente o piensa, ¿ok? Eh, ayuda a tener mejores relaciones sociales, un mejor estado emocional y ayudar a un estado emocional hacia el otro. Ayudan pues al aprendizaje, a la rehabilitación cognitiva en este sentido, eh, que pues obviamente eh, también permiten identificar acciones de otras personas que nos lastiman o que nosotros estamos llevando a cabo al lastimar o al no lastimar a otras personas. Entre estas caracterizaciones y dónde se localizan. Resulta que estas neuronas espejos son neuronas motoras. Si una de estas deja de funcionar, aunque se creen otras conexiones neuronales, ya no va a funcionar igual. Por eso los narcisistas son como son. Estas eh, se encuentran en la corteza cerebral y están localizadas en cuatro regiones distintas de nuestro cerebrito. Lóbulo frontal. En este sentido, cuando están localizadas ciertas neuronas espejo en el lóbulo frontal, estas se encargan de la planificación y la ejecución de movimientos y de la sensibilidad táctica. Los narcisistas, ¿sí? Los narcisistas son manipuladores. Se encargan de crear una planificación en su mente para la ejecución de ciertos movimientos hacia su víctima. Lóbulo parietal nos permite o permite añadir la información a nuestros sentidos para que se pueda ampliar en este sentido un estímulo a través de esos sentidos que nosotros tenemos o se van desarrollando. Luego, cuando están en la corteza insular en este sentido, se relaciona con las emociones y el dolor, efectivamente. Luego, cuando están en el símbolo, están conectados también al dolor y a las emociones. Por eso los señores narcisistas, los, los narcisos Albertos, las narcisas Gabrielas, vamos a ponerle así, o bueno, vamos a dejarle como las narcisas torcuatas, para que TikTok no empiece con sus cosas. Más que. Fíjense que hasta eso Facebook no me. no, no me dicen nada por los nombres que se les dan. Yo sé que era el narciso Alberto por otro psicólogo que hace aquí videos en TikTok que él le puso así a, a los narcisos, ¿no? Los narcisos Albertos. Las narcisas Gabrielas sí si, si tienen razón de, una razón de ser. ¿Por qué? Porque a mí me tocó ser triangulada dentro de esa relación narcisista con otra narcisista mujer en este sentido y bueno, pues se relaciona eh, así. Pero vamos a dejarle así. Para que TikTok no empiece a ponerse ahí ruñas, vamos a, a dejar que son las narcisas torcuatas ¿no? eh, y los narcisos albertos. En este sentido, pues hay un estudio bien, bien interesante que a mí me gustó. Es un poquito complejo, la verdad. Que es del año 2019. Que se llama Las Neuronas y Espejo. Una eh, génesis eh, biológica de la complementariedad relacional y que se relaciona en este sentido con el comportamiento de los narcisos y de las narcisas, o sea, de los narcisos Albertos y de las narcisas Torcuatas. ¿no? Y bueno, pues eh, resulta aquí en este sentido que los narcisos, al no tener. Esas neuronas espejo, para tener una empatía y comprensión hacia lo que está experimentando la otra persona, desarrollan esas neuronas espejo a manera de ser un detector y poder armar estrategias en su cabecita para saber cómo manipular y atrapar a la víctima en este sentido. Es un estudio muy interesante, pero sí está bastante, bastante largo. Aquí en este sentido, eh, vamos a esta parte, porque les digo que es un tema. Uh, no, este no aquí. Okay. Ah, perdón, es que mi internet anda me, medio lentillo. Aquí el, el Wi-Fi. ¿Qué pasa en este sentido? Pues obviamente, aquí hay algo muy importante que a mí me gustó, sobre todo lo que encontré del narcisismo y las neuronas espejo. Una parte que es la dominancia contra el equilibrio en las relaciones. Resulta que para los narcisos y las narcisas no hay un equilibrio en las relaciones. Hay un sentido de dominancia y pertenencia que los narcisos y las narcisas tienen para con sus víctimas o sus sirvientes en este sentido. Recordemos que en esta parte del narcisismo entra una cuestión del love bombing, del quitar y dar, de eh, la competencia, luego de hacer el costeo, el, eh, el ghosting, el zombing, eh, hacer otro tipo de, de cuestiones eh, y entrar en todo este eh, vínculo de, del ciclo de abuso narcisista para posteriormente llegar ahora hacia sí, una parte que es el descarte total. ¿no? Es un círculo interminable, ¿por qué? Porque hay un grado de pertenencia y un sentido de pertenencia de los narcisistas hacia las víctimas. Te ven como Mo Moisés coronado, hola, hola Moisés, eh, ellos te ven con un grado de pertenencia y te ven como un objeto, te ven como un sirviente que cuando ya no les das el alimento necesario o ese combustible necesario, te van a descartar. Durante ese descarte van a tener otras personas con las que te van a suplir o que a ti te... o tú eres la que supliste a esas personas. Obviamente son mentirosos, son manipuladores, son encantadores, son doble cara, tienen más de dos máscaras. Estas personas, estos narcisistas viven de máscaras porque por ese grado de dominancia y que no hay un equilibrio en sus relaciones. Son eh, idealmente, tienen amistades y relaciones íntimas que no tienen un equilibrio como tal. Por tanto, son personas que para su toma de decisiones no son las más adecuadas, pero siempre lo van a hacer para eh, su toma de decisiones se va a basar en el combustible que ellos necesitan y en la satisfacción propia aún lastimando a otros. Aquí en este sentido los narcisistas no son personas con las que se pueda negociar sobre su comportamiento, ¿ok? Hay una nula autoestima dentro del narcisista, hombre o mujer, porque son personas completamente vacías. Mientras que en la víctima hay una autoestima muy baja, pero la hay. Y en los narcisos no la hay porque porque ellos pues obviamente no están a gusto consigo mismos y esa química cerebral no les permite experimentar lo que el otro pudiera estar experimentando, por eso no se saben sentir amados, no saben amar como tal o si en algún momento pudieron experimentar algún tipo de amor hacia alguien y ese alguien los lastimó por tanto, esas neuronas espejo van a crear un bloqueo para que, para que es, eh, es un caparazón que, que su propio cerebro crea y ellos también emocionalmente para no sentir amor y únicamente al ser personas vacías e insatisfechas necesitan del combustible de sus víctimas. En este sentido, pues obviamente es un juego de roles aquí. ¿Sí? Por eso son relaciones tóxicas, porque no hay una negociación por parte del narcisista. Encontré otra parte que a mí me gustó mucho aquí. Eh, es que les digo que hay mucha información, pero se relaciona todo con esta parte del narcisista. ¿Por qué? Porque efectivamente antes no había tanta información como ahora. ¿Ok? Ahora, afortunadamente, con el internet nos permite eh, en este sentido eh, este, aprender más sobre estos temas. Ahora bien, aquí. Eh, aspectos conceptuales, no, vamos a lo siguiente. En este sentido, resulta que en el narcisismo. Se deben, de, eh, existe un narcisismo primario, patológico y un narcisismo secundario. En este, pues obviamente se entiende el, eh, una forma de, eh, de construcción de la personalidad en una etapa de desarrollo del humano. Por eso es el patológico y el primario, aquellos narcisistas que nacen así. Porque pues obviamente este se da en los primeros meses de la existencia o del nacimiento y que se va desarrollando conforme las etapas de crecimiento, porque pues no hay una satisfacción a sus necesidades como tal en este sentido. Eh, cuando hay un narcisismo secundario, nos habla de una cuestión de ideas distintas y comportamientos como heridas que se van desarrollando en la infancia, como en la adolescencia o en alguna etapa de la vida. En este sentido, pues obviamente son estados mentales eh, eh, que pueden ser desde el esquizofrénico, de, desde la neurosis, en este sentido, eh, también tiene que ver pues eh, con cuestiones endocrinológicas también. Y pues obviamente aquí en el narcisismo secundario, casi siempre el narcisista o la narcisista es por situaciones traumáticas que ha ido desarrollando en alguna etapa de sus vidas. En este sentido, pues obviamente eh, tienen un punto de vista exagerado y no equilibrado de su propio comportamiento y del comportamiento que deben de tener otros en este sentido. Eh, ahora, bien, mmm, ahora vamos a lo siguiente. La, ya hablamos de las endorfinas, de esta cuestión. Ahora, la dopamina en la liberación de los receptores de un sistema nervioso central y por ende que se, también se relaciona con el trastorno narcisista. Eh, en este sentido, pues obviamente participan en la regulación de diversas funciones como en la conducta motora, en la emotividad y obviamente en la comunicación neuroendocrina. Cuando en esta parte de la dopamina no hay una buena conexión endocrina, pues obviamente los demás neurotransmisores y por tanto las endorfinas como la serotonina y demás no van a funcionar adecuadamente y no van a nutrir adecuadamente al cerebro. Por eso es que eh, esas neuronas espejo no funcionan adecuadamente y no hacen ese clic de vinculación con las víctimas los narcisistas en este sentido. otra dentro de una relación narcisista hay que entender varias cuestiones sí resulta yo no sé si ustedes se han preguntado, los que han pasado por una relación narcisista o conocen a alguien que la haya pasado o le esté pasando. Bueno, ¿qué va? ¿Por qué nosotros como víctimas no podemos salir solos de, de una relación narcisista? ¿Por qué no nos podemos alejar de una relación narcisista? ¿Por qué no nos podemos alejar del narciso o de la narcisa? ¿Por qué caemos constantemente? ¿Por qué? Por ellos nos hacen, los narcisos y las narcisas nos hacen el contacto cero. Algunos sí lo hacen definitivamente y qué bueno. Otros no. Siempre, casi siempre, los narcisos y las narcisas regresan porque no recapacitan, no te quieren, no te aman, nunca te quisieron, nunca te van a querer, nunca te van a amar. Ni siquiera te extrañan a ti como persona. Lo que sí extraña, ¿sí? Extraña esa química cerebral que les producía hacerte daño y de lo que tú los proveías, por eso regresan a buscarte y para volver a ese ciclo de abuso narcisista. Porque una víctima, si bien es cierto que no está sana completamente porque tiene carencias afectivas, sexuales y demás, no es una persona completamente enferma, porque ellos tienen más facilidad de sanar. Dulux generar tener una autoestima baja y dependencia de ellos, exactamente. Dependencia, una. ¿Por qué se da la dependencia? Por la química cerebral, la química del amor, como se le conoce. O sea, sí, la química del amor tiene mucho que ver con esta cuestión. ¿Por qué? Porque pues obviamente esas sustancias de nuestro cerebro se vinculan con las del narciso y nos hacen adictos. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, como se enferma, necesita las migajas que el narciso o la narcisa te está dando. Mientras que el narciso, al ser codependiente, necesita del combustible que él hace que se genere en tu desequilibrio mental, emocional, sentimental, sexual, económico y demás. Te roban el brillo. ¿Sí? Eso hay que entenderlo muy bien. Por eso nosotros como víctimas, o aquellos que, que todavía lo pasan, les es difícil porque el narciso o la narcisa, o sea, los narcisos albertos y las narcisas torcuatas, hacen el contacto cero, no porque realmente quieran sanar, o porque digan, bueno, sí, ya, no. Ellos lo hacen porque es una manera de manipulación. Y de control para que tú les ruegues, les llores, para que cuando ellos regresen y te busquen, caigas y le sigas rogando y te sigas arrastrando como gusano y te aplasten más. ¿sí? Ellos lo hacen por eso, porque es una manera de, de controlar a la víctima. ¿sí? Y la víctima tiene la esperanza de que algún día, por Espíritu Santo, no sé, el Narciso se dé cuenta. Que ya la lastimó, que ya te lastimó, que ya va a cambiar, que ya va a ser mejor, que, que ahora sí, que ahora sí todo va a estar bien, y no es verdad. Porque porque son manipuladores, porque son mentirosos natos, porque su cerebro así funciona y aun cuando saben que te están lastimando, tienen que seguir haciéndolo. ¿Por qué? Porque ellos necesitan de ese combustible para estar bien con ellos mismos, porque ellos son codependientes a esas sustancias que les produce, su cerebro les ordena producir para que funcione de manera adecuada para ellos, no para estar con otras personas. Si un narcisista tiene hijos, sí, se puede casar, sí, hace su vida con otros, sí, puede cambiar con otros, sí. Pero, ¿por qué no cambia contigo como víctima? Efectivamente, porque tú para él eres un objeto. Tú para él no eres una persona. Tú no eres. Para el narciso, la narcisa no eres la persona que lo ama, que lo adora. ¿Sí? Eres simplemente su sirviente, al cual va a venir, va a buscar, va a sonsacar y en este ahí me escuché como la, la vidente pero finalmente te desquician eso hacen porque porque te van enfermando recordemos que dentro de este ciclo narcisista hay una una parte que aparte de de, de lo que es el ghosting eh, pues obviamente también hay otra parte que es el gaslight o el gaslighting cuando te hacen a ti como víctima creer que eres la loca, la enferma mental o el enfermo mental, que, este, que tú eres el que está mal, que la relación no funciona por culpa tuya. ¿Sí? Eso es lo que hacen los narcisos y las narcisas. Dulux, él es tu dueño prácticamente, sí. De hecho, ellos se consideran dueños de nosotros. Somos sus objetos, somos sus sirvientes, no somos sus parejas. Efectivamente, es un juego de roles. ¿Sí? La diferencia en un juego de roles, cuando hay un juego de roles eh, en otro lado, es un acuerdo mutuo. Aquí, estos narcisos y narcisas, los narcisos Albertos o sea, y las narcisas Torcuatas, no respetan eso. Ellos se sienten dueños y se sienten con el derecho. Y pues obviamente a las víctimas nunca las van a ver como sus iguales, nunca las van a ver como sus parejas, nunca las van a ver como esas personas que realmente le están dando todo por estar bien con ellos, jamás. ¿Y qué pasa? Nosotros como víctimas, llega un punto en el que esa... si lo erramos ya te extrañaba. Ah, muchas gracias. No sé por qué, pero muchas gracias. Desarrollamos algo que se llama el síndrome del... Salvador sí existe y pocas veces se ha hablado de eso. Ahorita los psicólogos le están dando mucha entrada y agradezco que hablen sobre el narcisismo y sobre estas cuestiones del red flag o, o estas flechas rojas, pero también es importante hablar de esa disociación cognitiva que las víctimas eh, pues desarrollamos, ¿no? Porque pues también desarrollamos un estrés postraumático y desarrollamos otro tipo de síndromes de la personalidad en este sentido, porque pues obviamente nos dejamos envolver en las garras de los narcisos y de las narcisas. Desarrollamos un síndrome que se llama el síndrome del salvador. Es decir, que nosotros tomamos una postura donde nosotros nos consideramos que al ponernos en un rol, fíjense, en un rol de sumisos, eh, comencé a tener pensamientos positivos sobre mí y me he sentido mejor sobre mí y aunque extraño, si Ramos, los recuerdo, sé que ya no hay nada y gracias por ayudarme en el life pasado. Muchas gracias a ti por considerarme, créeme, yo sé lo difícil que es, pero hay un ejercicio que yo hice y que he estado haciendo y lo voy a subir a TikTok, Ojalá y a todos les sirvan. Si tienen fotos suyas, antes de entrar a una relación narcisista, durante la relación narcisista y posterior a este cierre de esta relación narcisista, quiero que hagas ese. Bueno, yo no quiero, yo te recomiendo que hagas ese ejercicio. Es un autoanálisis y vas a ver, vas a ver cómo estabas, cómo caíste. ¿Cómo ha sido tu avance? Y cuestionate tú, ¿quieres regresar a ese infierno o ya no quieres regresar? Te quiero mucho, me hiciste pensar sobre mí. Muchas gracias. Yo de verdad mi intención es ayudarlos a ustedes, ayudar a las personas que realmente quieran ayuda, que sientan que no puedan, aunque yo no soy psicóloga, porque porque de verdad a veces necesitamos que extraños nos digan eso que nos digan que, que sí se puede, que, que necesitamos ayuda de alguien más, porque a veces no le hacemos caso a nuestra familia, a nuestros conocidos, porque, porque creemos que nos están atacando, ¿Por qué? porque nosotros estamos dentro de ese círculo donde ellos están demasiado apegados a nosotros y por tanto no les creemos, ¿Por qué? porque los narcisos nos manipulan a tal manera de que nos hacen creer que nosotros somos insuficientes, que nosotros somos nada sin ellos y que la única verdad y la única razón es la que dicen los narcisos y las narcisas y no es verdad. Por eso esa es mi intención, llegar a otras personas que lo necesiten y que se sientan identificadas, ¿Por qué? porque de verdad yo lo he pasado, créame, yo lo pasé, yo lo he pasado y de verdad les puedo decir que yo me arrastré en el fango, yo estuve días sin comer, sin bañarme, tirada en una cama, deprimida, ¿sí? Por vivir en una situación así. Porque de verdad yo creía que yo era la loca, que yo estaba enferma, que todo era mi culpa, que, que la relación no funcionaba por mí, que él me había sido infiel. Por, y no es cierto, él me fue infiel y los narcisos y las narcisas son infieles porque son personas vacías. No solamente eligen ser infieles, sino porque son vacías, porque no saben tener un vínculo sano con una persona que realmente los quiere o los ama. ¿Sí? No saben sentir amor, necesitan a alguien que los idolatre en ese sentido. Y nosotros como víctimas necesitamos salir de esa idolatría y volver a nosotros, amarnos a nosotros mismos, querernos a nosotros mismos, créanme. Nosotros no podemos ser salvadores de nadie que no quiere ser salvado. Por eso es importante que nosotros como víctimas conozcamos el síndrome del salvador. Para que cuando el, el psicólogo clínico, o la psicóloga, o el psiquiatra, o el psicoanalista, o algún terapeuta eh, son relaciones tóxicas las que se tienen. Sí, efectivamente son relaciones enfermas, desgraciadamente. Yo tampoco me imaginé que, que iba a llegar a ese punto y llegué, siendo profesionista. Y llegué, porque pues obviamente uno quiere sentir amor, sentirse amado. Y pues desgraciadamente no nos damos cuenta cuando un narcisista nos elige. Y creemos que nosotros los vamos a salvar a ellos. Que con nuestro amor, que con nuestra dedicación, los vamos a salvar. Y no es cierto. Terminan destruyéndonos desgraciadamente. Y al final de la historia. Los malos somos nosotros como víctimas, porque todos los demás creen que nosotros somos los violentadores, los agresores, por reclamarle el respeto, por reclamarle pues el daño que nos han hecho y por exigirles que nos den un lugar. Otra. Hay que aprender, y esto sí se los digo, si hay que rogar por amor, por atención, por un cariño, no es ahí. Salir corriendo. Si tienes que estar compitiendo contra otros por su atención, no es allí. Ese no es el lugar. Hay que salir corriendo. Sé lo difícil que es y por eso hay que estar abiertos nosotros como víctimas a que necesitamos terapia. Porque porque sí nos enferman. Efectivamente, nos enferman. En este sentido, pues nosotros, o, o el síndrome del Salvador es aquella persona que hace un rol de sumiso. Ots y sí es bastante difícil rescatar a las demás personas sí responsabilizándonos nosotros de los problemas ajenos y olvidándonos de nuestro propio cuidado eso es lo que pasa en una relación narcisista hacemos nuestros los problemas del narciso pero el narciso la narcisa no hace suyos nuestros problemas nosotros nos olvidamos de nuestro trabajo de nuestras necesidades, de nuestra misma preocupación y de nuestra salud, por preocuparnos de la salud del otro. Y estar, eh, ahora sí, a reserva de lo que el narciso y la narcisa digan, en este sentido. Aquí los salvadores no siempre son personas que se sientan superiores, no, jamás. Son personas ¿Sí? Son personas que también tienen una autoestima baja y que piensan que si ellos logran sanar a otros, entonces esos otros se van a dar cuenta y les van a dar una validación. Por eso hay una vinculación enferma hasta cierto punto entre el narciso y la narcisa. ¿Por qué? El narciso necesita una validación de la víctima para sentirse engrandecido. Mientras que la víctima necesita la validación del narciso para saber que lo que la víctima está haciendo por el narciso, el narciso lo está notando. Pero no es cierto. El narciso no lo nota. Y aunque lo note, no le importa. El Salvador presta ayuda a otros y principalmente a los narcisos, creyendo que el amor y todo lo que hace a ese otro es suficiente. Lo cierto es que no es así. Nuestro no amor, y se los digo, nuestro no amor es importante. Pero nuestro no amor no sana a un narcisista. Lo único que puede sanar a un narcisista es la determinación de ellos por aceptar que están enfermos y querer recibir ayuda. Si no, no. Es, eh, este comportamiento del Salvador, pues obviamente... Eh, tiene ciertas cuestiones o patrones son patrones que nosotros desarrollamos porque no sabemos decir un no y porque no sabemos salir de esos círculos de abusos narcisistas por eso repetimos patrones porque porque tenemos una necesidad de aprobación y aceptación por otros y el miedo a que efectivamente no seamos suficientes para otros o para nosotros mismos si nos desvinculamos de un narcisista, hombre o mujer. ¿Sí? Eh, a veces queremos tener el control de todo, fíjense, y no, no, es, no, no es ser controlador como tal, pero sí el control de todo. ¿Para qué? Para tener esa validación por parte de la persona a quien tú quieres salvar. ¿Sí? Y no por sentirse más o, o sentirte más, no. Sino porque tú sientes que lo que estás dando no es suficiente. ¿Y por qué? Porque el narciso o la narcisa te están haciendo creer que efectivamente lo que tú eres y lo que tú das no es suficiente. Es su manera de operar y obviamente manipularte a ti como víctima en ese sentido. ¿Sí? Porque realmente los controladores son los narcisistas como tal, ¿sí? Los manipuladores son ellos. Ellos viven de mentiras, son mitómanos por naturaleza. Y siempre lo van a manejar a su conveniencia, ¿sí? Obviamente para eso, pues necesitan manejarte de cierta manera para que cuando te hacen el gaslighting te hagan dudar de tu realidad y te hagan dudar si efectivamente la que está mal o el que está mal eres tú o son ellos porque es la manera de justificar sus faltas y les voy a dar un ejemplo a mí me pasó eh, desafortunadamente yo sí recibí una triangulación del, de, del narciso con una narcisa la narcisa desgraciadamente eh, cuando yo enfrento esta situación inventó muchas cuestiones de mí que pues, no eran creíbles Desafortunadamente, amistades en común entre el narciso y yo y amistades del narciso creyeron pues todo lo que la narcisa, Torcuata y el Narciso habían dicho. Desgraciadamente, pues obviamente, eh, para mí fue un trauma psicológico muy grande, porque yo decía, bueno, soy abogada, yo no me considero una persona violenta, yo no hice tal o cual situación. Sin embargo, pues obviamente. Hay narcisistas encubiertos y hay narcisistas sádicos. ¿Cómo se vincularon el narciso y la narcisa? Siendo narcisistas, pues solamente ellos saben, ¿no? Porque, porque esta individua, esta narcisa Torcuata, también se disfrazaba como una empática oscura. Por tanto, ella manipuló de tal manera al narciso. ¿Sí? Porque esa narcisa sabía de mi existencia, yo no sabía de su existencia como tal. Total que cuando yo paso esta situación, pues resulta que la narcisa, Torcuata, le había dicho a la familia del narciso, como había mandado correos o mensajes, más bien mensajes, no correos, mensajes a, a personas en común diciendo que yo lo forzaba, yo forzaba al narciso, fíjense, inventó ella que yo forzaba al narciso Alberto a tener intimidad conmigo. Ella inventó eso. Incluso el propio Narciso Alberto le creyó a ella esas mentiras. Bueno, no le creyó más bien. Eh, él le creyó las mentiras porque la Narcisa la Torcuata le dijo que yo había ido a hacer una serie de cuestiones y hacer un relajo. Y las mentiras que ella le dijo al Narciso Alberto, todo lo creyó cuando no había sido así. Resulta que, bueno, pues total, que, que, que la torcuata esta, la Narcisa Torcuata, inventa eso y también eh, suena creíble ya que está muy hermosa uh -huh. abogada. Ay, qué cosa, que soy violenta. No, no soy violenta. Eh, sí tengo ahí, pues obviamente, pues tengo un carácter muy feo, horrible, pero no, no soy violenta. Desgraciadamente, puedo decir que la Narcisa Torcuata sí inventó eso. Y pues el narciso Alberto, para no caer en su este en su mentira, pues le dijo que sí. Le dijo que sí. Entonces fue una situación complicada porque yo nunca he forzado a nadie a estar conmigo. Entonces, este, pues, esta narcisa torcuata. Pues bueno. Fueron una serie de situaciones. Por eso les digo, los narcis, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque los narcisos Albertos y las narcis, narcisas Torcuatas son personas que viven de máscara, son personas que son mitómanas por naturaleza. ¿Por qué? Porque su cerebro les pide que, que hagan eso. Y sí son conscientes de lo que hacen, pero nunca van a aceptar que están enfermos, ¿no? O que pues están lastimando a una persona. porque porque son personas que te van apagando. Si tú ya no te sientes cómoda, si a ti te va maltratando con el hecho de que no te da tiempo, eh, que te dice que tú eres la culpable de, de que la relación vaya mal, corre. Hoy, eh, pobrecito, estaba muy indefenso. Eso mismo pienso yo, eso mismo piensan muchas personas que lo supieron. Desgraciadamente, muchas amistades. Que teníamos en común me retiraron su amistad y lo agradezco, porque ahí me di cuenta que son amistades que no valen la pena. Porque, pues al final de cuentas decía uh, y, y decían, es que es que tú, pero él, ¿no? Aquí no se trata de la versión de él, la versión mía, se trata realmente de que cuando hay una relación enferma, sí. Realmente los menos culpables somos las víctimas. Y quiero que se graben una cosa. Ya, ya estoy a cinco minutos de terminar. Quiero que se graben una cosa. Nosotros como víctimas no somos culpables de que la relación con los narcisistas no funcione. Nosotros no tenemos la culpa de cómo nos tratan los narcisistas. Nosotros como víctimas no somos culpables. ¿Sí? Y se los digo así. No somos culpables, ¿sí? De por qué ellos, como narcisos y narcisas, se alejan y nos hacen todo el ciclo de abuso narcisista. No somos culpables. Pero sí somos responsables de sanarnos a nosotros mismos, ¿sí? Somos responsables, de verdad, de alejarnos de ellos. ¿Y cómo? No, algunos dicen que sí funciona el contacto cero. Realmente no sé si funcione o no. Porque pues yo ya lo intenté y no, bueno, a mí no me funcionó. Dice, hablemos muchas, habemos muchas que confundimos la amistad. Como dirían las amistades, se conocen en las malas. Efectivamente, uh, de por sí el narciso me aisló de muchas personas por manipularme. Porque pues desgraciadamente... Yo no tuve la culpa, pero sí fui responsable de que me dejara, bueno, de que me manipulara eh, y de que me apagara y de, de, de hacerme que pues yo me sintiera culpable cuando realmente yo no era culpable. ¿Por qué? Porque pues él de esa manera justificaba y escondía su comportamiento, ¿sí? En ese sentido, nosotros como víctimas solamente somos responsables de salir. Si ya no es a tiempo al menos salir y empezar a sanarnos. Los narcisistas nos aplican ese contacto cero para castigarnos, para que cuando ellos regresen nosotros nos sintamos como las afortunadas o afortunados. Y no es así, simplemente lo están haciendo para volver a ese ciclo de abuso narcisista. ¿Por qué? Porque ellos jamás nos van a soltar. No hay un cierre como tal. No hay un cierre con un narcisista o una narcisista. Siempre vamos a estar sujetos a su antojo. Sin embargo, para eso están las técnicas de acompañamiento terapéutico y incluso ya sea psicológico o psiquiátrico, para que nosotros como víctimas aprendamos a reconocer estos comportamientos y ya no caer ¿Sí? Y dos para no repetir patrones. Y tres para sanarnos a nosotros mismos y reencontrarnos con nosotros mismos. Es bien difícil, sí, porque por palabra ahí se escucha bien bonito. Enfrentarnos a nosotros mismos es bien difícil. De verdad se los digo yo. Es bien, bien difícil. Pero cuando ya dices basta, llega un punto en que dices ya no puedo más, ya, 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 ya ganaste. Es mejor que ellos sientan que ganaron sí, destruyéndonos, a nosotros seguirnos destruyendo e incluso atentar con nuestra propia vida. Porque y se los digo en verdad, por eso estas relaciones enfermas y el amor malsano mata, de verdad. Yo no sé si salí a tiempo o no, pero estoy aquí trabajando día a día en eso que me sigue siendo complicadísimo, pero que ya sé que si el narciso regresa no va a ser porque realmente me quiera o me quiso o porque me extrañe. Va a ser porque necesita combustible de mí, porque ya se aburrió de otro combustible o porque a lo mejor alguien más no le aguanta tanto como yo le aguantaba. Y porque también necesita reafirmar que todavía me tiene sujeta. Y para eso regresan los narcisistas, para saber que nos tienen sujetos así a sus víctimas y que ellos pueden ir a hacer y deshacer. Pero para eso es el acompañamiento terapéutico, para que nos ayude a enfrentarnos a nosotros mismos y no seguir cayendo en estas cuestiones de manipulación, ¿sí? Ellos van a seguir haciendo el, eh, este, el ghosting, nos van a bloquear, van a desaparecer, van a mandar un mensaje para ver qué les vamos a contestar y solamente es para desquiciarnos y hacerse ver como víctimas, de verdad, de verdad, ¿Por qué? Porque ellos van a vengarse de nuestro comportamiento que nosotros tenemos hacia con ellos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo no les digo regresen o no, ¿por qué? porque en su momento yo tuve muchas recaídas que decía, ya me voy a alejar y terminaba cayendo. ¿Por qué? Porque uno ama a las personas y podemos amar mucho a las personas, pero ya no podemos permitirnos seguir haciéndonos daño pero también le sigue extrañando porque dice que no sirve el contacto cero. El cont en mi caso no me sirvió el contacto cero porque yo caí en ansiedad. Con la terapia entendí que pues el contacto cero realmente eh, en algunos casos funciona y en otros no, porque para mí yo necesitaba entender que esa persona, no es para mí ni yo para, para esa persona, porque esa persona nunca me quiso, nunca me va a querer, nunca me amó, ni me va a amar, ni me va a ser fiel, y nunca va a querer una relación sentimental bien conmigo, ni va a querer tener una familia. Contacto cero o no contacto cero, yo debía de entender que eso ya se había terminado y que ya no había vuelta atrás. Eh, dice... Pero eso no es amor, es algo enfermo. Es que hay un amor sano y hay un amor insano, ¿sí? Yo nunca tenté contra mi vida, no, no, no hice cosas ilegales jamás, ¿sí? Y por el amor tan grande que yo tenía hasta cierto punto hacia él y hacia mí sobre todo porque la terapia me ayudó a eso, yo dije basta, me alejé, ¿sí? Él... El señor Narciso me tiene bloqueada. Fíjense, me tiene bloqueada por todas partes, pero de repente hace su reaparición. Antes yo sentía que, que me moría, que ahora ya no. ¿Por qué? Porque yo ya aprendí, ¿sí? Aprendí que un bloqueo o un no bloqueo es lo mismo que lo que ya se terminó. ¿Se terminó? ¿Por qué? Y yo les voy a decir esto a título personal. Yo, yo, yo a esa persona siempre aunque yo le reclamaba y peleaba y lo que fuera, yo siempre intentaba decirle algo y demostrarle muchas cosas. Y entre ellas yo siempre le decía, si sí le marcó eh, en el aire, yo no, yo ya no. Eh, si lo ve, no lo ve realmente, pues, ¿qué puedo decir? No, Yo no puedo controlar ni su pensar ni sus emociones. Pero si hay algo muy claro que yo lo he dicho, si yo voy a regresar con una persona, es porque esa persona, al igual que yo, se va a seguir atendiendo, ¿sí? Y lo va a dar todo para que funcione. Y si no, pues mejor que, que esté lejitos de mí, ¿sí? Así. ¿Por qué? Yo a esa persona, yo siempre le decía, eres mi sol, eres mi luna, eres mis estrellas, eres mi cielo, siempre. Imagínense hasta arriba tota. Mientras yo hasta abajo. ¿Sí? Y era horrible y era triste. Por eso yo hago estos temas para que les sirva a ustedes para que no piensen que son menos. Al contrario, ustedes son mucho por eso su luna del pecho no. No para nada, no, no, no. Mi tatuaje no tiene nada que ver ni se relaciona con Don Narciso para nada. Bueno, sí y no, ¿por qué? Porque cuando yo ya ahora sí dije, ya no, ya no puedo seguir luchando contra esto, yo necesito reencontrarme. Este 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 esta luna de talismán, un ex de hace muchos años que me reencontré un día de la nada con él. Eh, el, eh, eh, ese ex me tatuó mi, mi rosa ¿está? y me dijo: Te voy a regalar un, un tatuaje eh, y cuando sea el momento adecuado, tú te lo vas a tatuar. Este momento no es el adecuado, un día te lo vas a tatuar y, y va a estar ahí marcado y vas a saber por qué. Claro, de esto no deberían hablar en las escuelas de amor propio, exactamente lo que sana a las víctimas es el amor propio. No esperemos amor de otros más que nuestro amor propio. Y en este sentido, bueno, pues ¿qué pasa? Un día, pues ya dije, basta. Y esta luna fue el reencuentro conmigo mismo. Fue recuperar mi amor propio. ¿Sí? Eso fue. No tiene nada que ver con él. El... Esto no significa que él era mi luna, mi sol ni mis estrellas. Esta es mi propio amor propio. Este es mi reencuentro conmigo mismo. Este es el amor que yo me tengo a mí misma y es un amor infinito que no pienso volver a cambiar ni por él ni por nadie. Por nadie, ni menos por él. Y yo o cualquier persona puede amar mucho a alguien, pero algo, el amor propio y la dignidad y el honor, es algo que no nos podemos permitir a perder. Así que bueno, pues ahora sí, ya me despido porque ya van a ser las nueve y ya nos aventamos bien largo. Así que bueno, pues ya me voy retirando con todos ustedes. Espero les sirva el tema. Al ratito lo voy a subir a YouTube de acá desde Facebook. Y acá voy a ver cómo se guarda y si no, pues este. Eh, subirlo por, por fragmentos para que lo tengan ahí. Así que pues muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por ir, por venir, por los que me escucharon, por los que me dieron acá corazoncitos, rositas, eh, por los que me saludaron. Gracias a Deluxe por esta charla. Muchas gracias también a ti. Así que espero que estos temas les sirvan para que entiendan que un narcisista difícilmente va a cambiar porque su cerebro funciona así. Y, y ellos necesitan ese combustible de sus víctimas para funcionar ellos mismos, porque ellos viven en un caos consigo mismos, ellos son personas vacías que necesitan y no tienen un fondo, no tienen una llenadera para estar bien consigo mismos, ¿sí? Créanme, y se los digo, si don Narciso lo ve o no lo ve, pues ya, yo no le deseo mal jamás, porque en mi corazón hay mucho amor, eh, y no me refiero a él, sino amor en general, que yo no soy una persona que pueda desearle el mal a otra persona, a menos que realmente sea una situación, híjole, extrema, pero pues tampoco puedo desear algo que él nunca deseó para mí, algo que nunca respetó para mí. Eh, yo entiendo a las personas que pasan por esto y yo les digo lo siguiente: hay que tener muchos huevos, muchos, de eso se trata, de eso se trata la vida, de eso se trata de salir adelante, ¿sí? No hay que conmiserarnos nosotros como víctimas de, ay, pobrecita, nada más. No, hay que tenerlos bien puestos para decir, y voy a salir de esto, y voy a seguir adelante, y me voy a esforzar, y ya no voy a caer. Yo sé, yo sé lo difícil que es, créanme. ¿Sí? Y yo sé lo que es amar a un narcisista, de verdad. Yo sé lo que es amar a un narcisista. Yo sé lo que es aguantar por amor a un narcisista. ¿Sí? Pero antes que eso está nuestro propio amor, nuestra propia autoestima, nuestra propia dignidad y nuestro propio honor. Y eso es algo que no debemos de perder. Y no solamente si pertenecen a la masonería o no. Es algo que todas las personas lo traemos desde que nacemos. Así como la libertad. Traemos nuestra dignidad cargando aquí en nuestras espaldas nuestro honor, nuestra palabra y nuestro amor propio. Por eso espero que les ayude a todos ustedes. Pidan ayuda, de verdad, pidan ayuda. No, no lo vean como algo malo. Si no pueden salir solos, pidan ayuda. Vayan al psiquiatra, vayan al psicólogo, pero pidan ayuda. Sí se puede sanar. Si ustedes tienen la esperanza de que al ir a, a terapia les van a decir cómo puede funcionar su, su, su relación con un narcisista, déjenme decirles que están equivocados. Si van a ir es porque ustedes quieren sanar y están conscientes que si van a seguir en esa relación narcisista, van a tener que seguir aguantando que esas personas nunca les van a corresponder a ustedes y que van a tener que aguantar eh, la manera en que son ellos porque ellos no van a cambiar. Y cualquier psicólogo y cualquier especialista en salud mental les va a decir que si van a ir a terapia sea para sanarse a ustedes mismos y no con la esperanza de que el otro vea que ustedes están haciendo algo para que él siga a su lado. Eso no. Amor propio y amor hacia los narcisistas es nosotros como víctimas saber alejarnos en el momento ya adecuado en el momento necesario. Me gustaría que hablar un día de la masonería. Pues déjame, déjame otra vez este, documentarme más y vemos qué se puede hacer. Eh, porque pues es, es interesante. Yo lo digo. Un tiempo me, me alejé de la masonería y ahorita ya regresé. Pues a mis estudios, a, a, a todo esto. Entonces pues aquí andamos echándole ganas. Pero de verdad nunca pierdan. Su, su amor propio, de verdad, no lo vale. Ningún narcisista ni nadie vale que perdamos nuestro amor propio, ni su propio brillo, de verdad. Eh, piénsenlo, analícenlo, pidan ayuda si se puede antes de que ya no haya retorno. Siempre hay una salvación para las víctimas y los narcisistas que realmente quieran una sanación deben aceptar que están enfermos. Y deben también pedir ayuda para que tengan una relación más sana con las personas. ¿Sí? De verdad, en serio. Porque si no, vamos a seguir repitiendo estos patrones. Y no se trata de repetir patrones. Se trata de ser más sanos con nosotros mismos y con otras personas. ¿Sí? Así que bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Este es un corazoncito de mucho, mucho amor. Eh, para todos ustedes, para los que les sirva esto, para los que vieron, fueron, vinieron, escucharon, para los que son solamente su letanía, muchísimas gracias, cuéntenme mucho, de verdad, espero que esto les sirva. Yo no les digo qué hacer, pero solamente les digo qué pensar. Piensen qué es lo mejor para ustedes. Y yo sé que se, aman, se puede amar mucho a alguien, pero si ese alguien te está destruyendo, lo mejor es estar lejos, porque al final del día esas personas están haciendo su vida y no contigo. Eso yo ya lo aprendí, de verdad. Y yo los voy a decir, yo me alejé y decidí dejar de luchar con esa persona y por esa persona, ¿sí? De verdad. Cuando yo en lo personal, y se los digo cuando yo vi un video de él teniendo intimidad con otra mujer. Y en ese momento me cayó el 20 y dije yo, como persona y como mujer, qué manera de denigrarme. No puedo caer más bajo de lo que estoy. Y en ese momento fue cuando entendí que yo debía de alejarme. Que era momento de dejar de luchar por algo que no iba a funcionar. Y que por algo que a esa persona jamás le iba a importar la manera en que yo le amaba, ni mi fidelidad, ni mi lealtad. Y en ese momento fue cuando yo recuperé mi amor propio y mi dignidad. Y fue horrible, sí, pero esto lo hago para que ustedes no pasen por eso, para que ustedes, ustedes puedan seguir adelante para que ustedes se sanen a sí mismos y no permitan que otros los lastimen. Lo que menos quiero es que otros los lastimen, como a mí. De verdad. Que si como víctimas tenemos responsabilidad, sí, sí tenemos responsabilidad porque seguimos ahí insistiendo. Pero seguimos insistiendo porque también nuestra química cerebral se convierte en una especie de adicción. ¿Y por qué? Porque cuando nos hacen ese ciclo de abuso narcisista, nosotros conservamos la esperanza. Y los narcisistas hacen eso, su grado de manipulación, para, ¿sí? para seguir nosotros prendados a ellos. Mira, te voy a decir que hasta cierto punto yo necesitaba ver si realmente esa persona me valoraba, me quería, me extrañaba. De ese video pues no toda es su responsabilidad, también mía, pero pues bueno. Que sí agradezco eso pues. Desafortunadamente como el último psicoanalista con el que estuve tomando terapia me lo dijo, tal vez no no debí, no debía de haberse visto ese video por lo que sea, pero agradece que te diste cuenta que tan bajo habías caído para que estés pidiendo ayuda, salir y sanar. Muchos me han preguntado, ¿le darías otra oportunidad al narciso? ¿Regresarías aunque te busque? Y yo abiertamente lo digo, la única manera en que yo pudiera dar oportunidad con esa persona, es que esa persona entendiera el daño que me hizo y que de verdad me pidiera una disculpa enorme y se atendiera, pero ya no quiero volver a destruirme. De verdad, ya no. Por eso yo no, no, ya no hay un lugar en mi vida para esa persona. ¿Por qué? Porque de verdad se los digo. Nos destruyen. Y no es bonito que nos destruyamos. Ni quiero una amistad y yo se los recomiendo. Yo no les recomiendo a ustedes que para seguir prendados tengan una amistad con esas personas. Porque se destruyen ustedes mismos. Porque se denigran ustedes mismos. Y se los digo porque yo ya lo pasé. Yo siempre he dicho, o conmigo es todo o es nada. Así que yo como una sobreviviente de esto, les recomiendo que se atiendan, que se cuiden, que cuiden su salud mental. Yo sé que se pueden extrañar muchas cosas a la persona y siempre va a quedar la duda de, pero si me hubiera esforzado, si hubiera luchado un poquito, si yo, pero no eres tú como víctima. El error no está en ti. El único error en ti es seguir aguantando eso. ¿Y por qué lo aguantamos a algunos? Por la economía, otros por la intimidad que es maravillosa, otros porque sientes que ya no va a haber alguien a quien puedas amar así o que te haga sentir así, o porque realmente ya te metieron tanto en tu cabeza que eres insuficiente. Pero de verdad no. De verdad no. Métanse en su cabecita, las víctimas de los narcisos y narcisas, que ustedes son suficientes, que su amor es suficiente y que nada les debe de destruir su paz mental. Nada. ¿Sí? En ese sentido, analícense. Piensen realmente qué es lo que quieren. Si se merecen eso o no. Y ustedes solitos se van a dar la razón. Ustedes solitos. Así que bueno, pues ahora sí ya me despido. Cuídense mucho. Nos vemos en unos días si el gran arquitecto del universo me lo permite, ¿verdad? Y que TikTok no me ande castigando aquí o me quite la cuenta. Yo solamente espero que, pues, el gran arquitecto del universo. Disculpe, era su zona de relación. Había tenido otras relaciones eh, con otras personas. Con él, pues, bueno, no importa qué número de relación hubiera sido, fue a la persona que amaba, adoraba, con la que yo quería una familia. No se logró, ni modo. Me dolió, sí, me ha dolido, me ha dolido mucho. Perdí un bebé de esa persona, sí, y me ha dolido y me seguirá doliendo porque era un bebé que yo quería, anhelaba, pero ni modo. Ahora entiendo que cuando no es para ti, aunque te pongas, ¿sí? Dios, o como le quieran llamar ustedes, la fuerza divina, algadú o como quiera, nos hace pasar por esto hasta que entendamos y aprendamos a amarnos a nosotros mismos y aceptarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Se trata de vivir una vida lo más sana mental posible y bueno, sí como haya sido pues en su momento yo adoraba, amaba y demás, y por eso se los digo, sí hay salvación para las víctimas, solamente hay que tener muchos para seguir adelante, de verdad, de verdad que sí lo hay, sí se puede, sí sí se puede. Yo, yo tengo fe en que sí se puede, porque porque yo soy una de esas víctimas. Tuve responsabilidad en seguir, sí, pero ahora me responsabilizo de sanarme a mí. ¿Sí? Que Dios me bendiga a esos narcisistas y ojalá un día haya un medicamento o, o que Dios les alcance aquí en su glándula pineal a los narcisos para que se den cuenta el daño que están haciendo y que no pueden vivir así. Ojalá de verdad. Es más a don narciso le deseo que esté con quien esté. realmente lo valore. realmente de su vida o más de como yo la daba por él. de verdad lo espero. de verdad espero que el gadú a esos narcisistas les toque aquí, mire, su corazoncito. De verdad. Porque a ellos les hace falta mucho amor propio. De verdad. Mucho más que a cualquiera de nosotros. Por eso, cuídense mucho, cuiden su salud mental. Y pues ahora sí, ya me despido. Nos vemos pronto. Bye. Esto es el proceso del género humano por amor a la humanidad. Y muchos besos de... Eh, amor, de, muchos besos de amor chocolate y ron para todos ustedes. Espero que el temita les haya gustado porque si ya, ya nos fuimos de largo y ya no, tengo cosas que hacer, tengo unas cosas que ver aquí con, con mi familia y también una bonita noche para ti. Oh, y que les quede claro, yo no le deseo mal a ningún narcisista ¿Por qué? porque son personas que desafortunadamente están enfermas y que no son felices ni consigo mismos. ¿Y qué difícil debe de ser vivir la vida de un narcisista? De verdad, qué difícil debe de ser. En verdad, qué triste. Tal vez uno como víctima, yo en mi caso a lo mejor viviré sola el resto de mi vida, pero con mucho amor aquí, para dar y para mí. Pero qué difícil debe de ser para un narcisista vivir así. Pero bueno, pues cuídense mucho, nos vemos prontito, ya. Si quieren algún tema en específico, ahí me escriben. Ahorita veo cómo arreglo eso de, de los comentarios, looks y, este, y los que quieran algún tema en específico, pueden pedírmelo. Lo vamos armando. Esperemos que ya dentro de poco regresemos a, a otro lugar donde teníamos. Y vamos viendo si nuevamente podemos tener invitados o si nos seguimos así. Así que pues cuídense mucho. Y tengan una bonita, bonita noche, ya saben. Mucho amor. Mucho amor. ¿Sí? Así. ¿Sí? Y recuerden, la salud mental es primordial. ¿Sí? De verdad, antes de que vayan a hacer algo contra ustedes mismos, piensen cómo sería su vida, de, de sus seres más queridos sin ustedes. Vivir vale la pena. ¿Sí? Y sanarnos también. De verdad. ¿Sí? Acuéntenme mucho.